¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Semanario de Actualidad. Magazine, día 7 de junio del año 2019, hoy se conmemora el Día del Periodista y nosotros lo festejamos trabajando, como hicimos todo el día, comenzando por el noticiero del mediodía. Así que tenemos una jornada larguita y extensa, como es habitual, bueno, pero hoy matizado por el Día del Periodista. Quiero agradecer a todos los que nos han saludado a lo largo de este día, ya sea por Facebook, por WhatsApp, personalmente, bueno, a todos ellos, muchísimas gracias. A muchos no les pude responder el mensaje porque justamente tuvimos muy ajetreados. Y hoy tenemos un magazine intenso también en el día de hoy. Ya está con nosotros, ya está en los estudios el director asociado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el doctor Roberto Terrile, para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con el hospital. Por un lado, el tema del tomógrafo, le vamos a preguntar si ya está operativo, eh, porque sabemos que se aceleraron los procesos. Eh, había llegado, ya lo comentamos hace tres semanas atrás, Roberto más o menos, ¿no? Tres semanas atrás. Y bueno, a ver si ya está operativo. Le vamos a estar preguntando algunas cuestiones que tienen que ver con la obra de la nueva guardia y otras cuestiones que tienen que ver con el proceso del de hospital María Luisa de Vega. Eh, así que tenemos un programa eh, ya comenzando con eh, el tema de la salud. Después tenemos a Cecilia Frontera, que también está aquí, profesora y... Escritora, libro sobre la narrativa transmedia. ¿Cómo se llama el libro? La narrativa transmedia, propuestas interactivas para trabajar en el aula. Ah, vos pretendés que yo me acuerde. ¿Tenés el libro ahí? Sí. Cari, me casé ese libro porque si no, la memoria, la memoria mía es cortita, ¿viste? No, no me voy a acordar. No es que estoy solo. Naomi París fue a comprar la torta de cumpleaños de Karina. ¡Oh, si bueno, ya, ya es un clásico. ¿eh? Eh, Cecilia Frontera, la narrativa transmedia, propuestas interactivas para trabajar en el aula. ¿Cuándo lo presentamos? Bueno, el, el martes, ¿no? Esa es en la presentación. En el Ricardo Rojas, ¿no? O no, en el Riglos. En el Riglos. Así que ahora, en tu rato, vamos a estar hablando con ella. Posteriormente, ya llegó. Mauro García, que no se sacó la campera de que usó el acto de camioneros el día martes, precandidato a intendente por General Rodríguez por Unidad Ciudadana, concejal en ejercicio, vamos a estar hablando de la política rodriguense. Después que se va Mauro García, llega otro concejal, pero en este caso de Moreno, José Luis Barreiro, va a estar con nosotros hablando de la labor legislativa y preguntarle si tenemos un concejal que es un becado. Porque no va ni siquiera a las reuniones de comisión, obviamente menos a las sesiones. Eh, después la doctora Bettina Forno, que es médica especialista en medicina familiar y directora del SIC, La Viviana, el impacto, impacto del tabaquismo. Cuando empecemos a hablar del tabaquismo, yo me voy a ir a fumar un cigarrillo del fondo de niña. Bueno, tenemos eh, un magazine muy cargadito, ya tenemos invitados. Eh, ¿Pretende una editorial en el día de hoy? No, no lo vamos a hacer. Ya lo hicimos en el Noticiero del Mediodía, hablando sobre, sobre la inexistencia del periodismo independiente y objetivo. Eh, eh, por ahí si tenemos tiempo hacia el final del noticiero retomamos el tema. Pero tenemos hoy muchos invitados, mucha acción. No es sábado de superacción, es viernes de superacción. Vamos con un tema musical y ya que entramos con la primera entrevista. Yeah. Time, no style. Viaje en caravana a otra dimensión, a través del calor. Y tengo migas en los en el magazine. Está con nosotros Roberto Terrile, director asociado del Hospital Mariano Luciano de La Vega. Naomi Parilla vino de comprar la torta para eh, Karina para cumplir, cumplir los... Es tre... para casi digo la edad. Vamos, decimos la edad. No, no ya saben. Muchos se piensan que tiene 20 años, Karina. No tiene 20 años. Bueno, está con nosotros Roberto Terrile, director ejecutivo, los, eh, director asociado del Hospital Mariano Luciano de La Vega, para hablar, bueno, de varias cuestiones. Tema primero, tomógrafo. ¿Llegó? Oye, hace rato. ¿Está operativo? Lo antes que esperamos. Porque que... hablado, cuando hicimos la nota, hablaste de 90 días, que suscitó alguna crítica. ¡Eh, 90 días! Y la verdad que, a ver, no es una computadora que la enchufas y arranca. Yo, cuando dije 60 días la instalación del telemóvel ah, y 30 días la capacitación, la idea, ¿sabes cuál fue? Eh, no crear fases expectativas. Eh, yo, a través de de los tiempos, he eh, fabricado máquinas, he hecho procesos productivos, y lo peor que vos podés hacer es crear expectativas. Si yo te decía que el tomógrafo iba a estar funcionando en 30 días y por cualquier contingencia no pasaba, y en el día 31 ya te están preguntando, en el día 32 te están puteando, vos decís 60 días, y resulta que lo tuvimos funcionando en 20. Y ya sacando tomografías. Así que bueno, yo creo que, que fue algo bastante, bastante piola no crear falsas expectativas. Y bueno, una vez que surgió la noticia. Es más, vos me hiciste la nota cuando yo te dije 60 días y a la tarde me estaban llamando que estaban haciendo las pruebas de, del tomógrafo ya en, en, en pacientes que son empleados del hospital. Y bueno, se hicieron las primeras pruebas ahí. Y todo óptimo. Óptimo. Están dando. Excelentemente bien, y bueno, como te comentaba aquella vez en la nota, eh, nos posibilita. Bueno. No, a ver, tenés un, un accidente, lo tomó voy y que trasladarlo. No, olvídate, maravilloso las cosas que se están haciendo y el hecho de no tener que trasladar a los pacientes a, a otros hospitales. Cuando ustedes se... trasladan a los pacientes, más allá del costo operativo, del traslado y todo lo demás, ¿ustedes que, tienen que compensar de alguna manera con el otro hospital que utilizan el tomógrafo? No, no, entre hospitales no. Ah. Pero con hay un sistema que es el SAMO, claro. que cualquier paciente que venga eh, con obra social se le toman los datos y después hay un recobro de la obra social hacia el hospital. Ese recobro se divide un 10% que va a provincia, un 50% que se distribuye en forma equitativa entre todos los empleados del hospital y un 40% que va para obras de infraestructura. Bueno, aquel que ha tenido que ir al hospital por alguna cuestión, eh, algún accidente y todo lo demás, sabe que le piden el tema de la obra social, y no es antojadizo, sino justamente para cubrir, cubrir costos. Desde ya, eh, tengo o no tengo obras sociales, el hospital los atiende sí, es igual. igual, eso da lo por descartado. Pero el hecho de que tenga una obra social. Le permite a, al hospital hacer un recobro que, bueno, que redunda en beneficio para todos los ciudadanos del ¿Cómo Moreno? está el tema del Samo? Porque justamente fue. Eh, hay momentos que se ordena, momentos que se desordena. Hoy, ¿cómo está el tema del Samo? Mira, nosotros eh, tenemos en este momento, eh, como te comentaba la otra vez, en, en caja para cobrar más de 8 millones de pesos. ¿Para cobrar? ¿Sabes qué pasa? Eh, hay. el otro día lo hablábamos, eh, la burocracia, que es parte del sistema de gobierno de, del mundo. O sea, vos tenés que, que tener burocracia para tratar de, de hacer eh, las cuestiones políticas, las cuestiones públicas, lo más limpias posible. Por lo tanto, hay un sistema de firmas, de aprobaciones. Y bueno, hasta que los directores no tengan el nombramiento. Ya otorgado, tenemos la designación, pero todavía no está el, el, el nombramiento firmado por la gobernadora. Este, y eso es un periodo que puede llegar a tardar ocho meses. En este caso, bueno, eh, a través de, de las buenas gestiones del doctor Acef, a través de, de, bueno, de su relación directa que tiene con Vidal y con el secretario, de, el jefe de gabinete más que secretario, eh, Salvay. Este, bueno, ya logró que en nuestros decretos, el del de doctor Cutuli y el mío, tengan la firma. Yo creo que 15, 20 días más eh, podemos llegar a tener el nombramiento oficial, con lo cual ya podríamos sacar ese dinero que está, que está ahí en caja, pero que no lo podemos usar. O sea que el 40% queda para el hospital de ese dinero. No, no, más, el 90%. No, claro, porque, a ver, eh, el 50% lo distribuís entre... 10 eh, la provincia, 50 lo distribuís para los empleados y 40 queda para, directamente para el sí, hospital. Sí, para obras de infraestructura. Para, es para obras de infraestructura, sí, sí, sí. No, eh, no podés... Eh, Reparación de vidrios, puertas, ventanas, se rompe una máquina, el sistema de internet, eh, o sea, lo que necesites... En, en infraestructura se puede usar. O sea que estamos hablando, si no eh, saqué lo, mal los números, millones 3.200.000 pesos que quedarían para el hospital. El 40%. Vos sos abogado, yo soy licenciado en administración, así que, pues si no saqué mal no, los números. Eh, es tal cual. Eh, ¿Y a, y a, no, alguien... no, pero te cuento, no, sí. no, no, no. El SAMO, eh, cuando yo te hablo que hay 8 millones, es 8 millones que quedó en infraestructura, porque gran parte al personal se le pagó. Ah, se le pagó ya al personal. Sí, gran parte. Desde marzo ahora donde está el nombramiento de los nuevos directores, esa parte todavía se le está debiendo. Uh -huh. eh, cuando se libere el nombramiento, gran parte, de, pero hay más de 8 millones. Bueno, pero que es importante para lo, el cotidiano del hospital. Importantísimo, importantísimo. El tema de la Guardia Nueva, ¿cómo, ¿qué panorama te, tienen? Vi que en los últimos el, 15, 20 días avanzaron fuertemente las obras. Sí. Bueno, eso te cuento por qué. Eh, estuvimos re más que nada debe ser por la cuestión de las bases que tuvieron que hacer. Tal cual, tal cual. Estuvimos reunidos con la gente de infraestructura. Eh, estimamos que la, la parte del primer piso de la, de la obra nueva eh, va a estar terminada en octubre. O sea, octubre, noviembre. Eh, no podemos. La, la idea era que, que en septiembre ya esté lista. Pero, ¿qué pasó en esta obra? Eh, se inicia la obra. Y eh, el plan original eh, prevé una, una cantidad de pisos mucho mayor a todas las obras existentes de, por provincia. Por lo tanto, hubo que hacer un recálculo para las bases, hubo que modificar eh, en los papeles y después in situ. Este hospital va a prever eh, cuatro pisos, o sea, planta baja y tres pisos más. Eh, es eh, muy importante la primera etapa va a ser la, la planta baja y un primer piso pero sabe que está preparado para dos pisos más yo creo que esto es pensar un país a futuro ojalá lo hagamos nosotros ojalá lo haga la gobernadora vidal pero en el caso que hipotético que no gane esto queda armado y preparado para el futuro de moreno gobierne quien gobierne sea el gobernador quien sea sea el intendente quien sea ahí en el centro de moreno no hay más locales no hay más terrenos no hay, no hay posibilidad de, de, de expandirnos y vos calculá que yo estimo que ahí debe haber 100 metros por 30 unos tres mil metros aproximadamente no tengo no es preciso el dato que te doy pero más o menos en eso en eso estamos y vos multiplica eso por 4, estás hablando de casi 10 12.000 mil metros cuadrados cubiertos de superficie que va a ser para bueno para el hospital en un lugar Perfectamente enclavado, ¿no? Yo tenía un amigo que ofreció hace poquito, que es Fabiancito Dodero, que, a ver, el Petizo tenía un montón de cuestiones eh, que lo hacían un tipo muy querible. Eh, una de ellas que te daba una mano sin importar de qué signo político seas, religión, raza, no le importaba absolutamente nada. Y una de las últimas veces que nos encontramos con Fabiancito, no recuerdo, ah, fue en el acto que hicieron por el busto de Vita. Le digo, che Petizo, ¿cómo estás con Terrible? Me dice, la verdad que bien. Y esto cuento porque me parece que también hace el recuerdo de, de Fabiancito. Me dice, eh, mira, nos juntamos con Roberto, Roberto viene y me dice, mira, las cuestiones políticas las dejamos de la puerta del hospital para afuera. Dentro del hospital todos eh, tiramos para el mismo lado por el bien de Moreno. Bueno, esto que me estás contando tiene que ver con eso. Te digo, la crítica que hace la burocracia, de a ver, el pensar que más allá de que pueden o no puedan estar, que es una parte importante del hospital que queda para el distrito. No olvidate, es así. Mirá, hablaste de Fabián. Eh, sí, un gran chico, un gran chico. Eh, muy buena persona, un gran colaborador. Este, sí, el primer día que me ve, vos sabés que yo soy el, el jefe de campaña de Cambiemos. Hace rato, mil años, estoy 40 años con el Turco Acef haciendo política juntos. Pero no, cuando se me acercó Fabián, mirá, me acuerdo fue el día que internaron a Huito Sueiro, ah, el negro. Sí. Y. Roberto contá conmigo para lo que necesite. Y vino y lo ayudó. El negro sí, era sí, sí. un tipo muy querido, un tipo del pueblo. Este, y desde ya yo, para mí, era, era un aliado ahí adentro. ¿viste? Y sé que él es peronista y que, y que, bueno, el día que muere, me llaman de todos lados, viene un grupo de, de compañeros de, del hospital, de, de distintos sindicatos, de trabajadores, a pedirme eh, a ver si existía la posibilidad de darle un lugar a la, a la señora. Porque Como bueno, se hacía antes, antes la administración pública, digamos, sí, se, eh, se le da se, se 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 le le daba preferencia. No, no es ley, no, no, se no. le da preferencia. Y bueno, el tema, justamente estamos hablando, que al respetar el sistema burocrático, para poder darle lugar, tiene que haber una vacante. Con lo cual, a mí Damián me llama, a mí me, me pide a ver si obteníamos. Damián Contreras, explicamos también, sí. eh, de, de la Misa, mesa política y gremial, eh, Fabiancito Odero fue uno de los militantes de chiquito sí con, no con Damián. y le Digo, mira, Damián. Yo voy a hacer lo posible, fíjate vos, habla con, con Walter si, si existe la posibilidad de meterlo. O, o en el municipio acá, donde, donde se abra el primer vacante, eh, contá conmigo y olvídate por, por, por la memoria de él y por lo que fue este chico en vida. Y vos sabés que tuvimos la suerte que se cae un nombramiento de provincia y ahí automáticamente, al otro día, ya estaba el nombramiento para la señora. O sea, bueno... Cuando salga, que estamos hablando 30 días más, yo creo que va a estar nombrado y trabajando en el hospital con nosotros. Justamente cumpliendo una función muy similar a la que cumplía Fabián. Este, sí, no sé en qué área porque. No lo decís eso vos. No, no, eso lo maneja la, la jefa de personal. Donde ella pueda, desde ya, y bueno. Roberto, pasé esta semana por la guardia del hospital y vi la guardia pediátrica desbordada. Efectivamente. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Faltan médicos? A ver, también estuve con Adriana Palacio, la, la Secretaria de Salud del municipio, sí. porque también me parece que que la guardia esté desbordada también implica alguna falla en el sistema eh, primario de salud, digo, la sala de atención primaria. Mirá, ayer estuvo Adriana Palacio en el hospital reunida conmigo. Sí, que fue después que le hicimos la nota. Ah, mira vos. Bueno, no, desde ya eh, volvemos a, a, al punto de inicio. Dejamos las cuestiones políticas de lado, la salud de los habitantes de Moreno está por encima de, de las mezquindades políticas. Este, desde ya yo le voy a brindar todo el apoyo y colaboración que, que necesita Adriana. Y bueno, Adriana quedó en, en hacer lo mismo por nosotros. Este, el tema el tema salud eh, es, es muy importante y tiene que estar por encima por encima de cualquier mezquindad política interés interés partidario así que bueno vamos a trabajar eh, en pos del bienestar de moreno vos te, me hiciste dos preguntas la guardia pediátrica desbordada y las unidades eh, de atención primaria, de atención primaria. Bueno, eh, con respecto a las unidades de atención primaria, la gobernadora Vidal, no sé si está saltando. Sí. Este, el plan AMBA. El plan AMBA, tal cual. Eh, no sé la cantidad de, de reestructuración, esa nueva, creo que me habló Adriana que, que le habían dado 13. Sí. Y ella estaba muy contenta. En la charla de ayer me dijo que, mira, Roberto, son mini hospitales, eh, los, los, los médicos que están a cargo de las salas. de para mí, en mi, en mi, en mi vieja mentalidad, las salas de primeros auxilios este, son mil hospitales. Yo, en mi vida, mirá que ella es peronista de, de toda la vida, ¿no? Eh, en mi vida vi una gestión de provincia que haga tanto por la salud del pueblo. Con otras y, palabras, a nosotros nos reconocen, nota también esto, porque son mil millones de pesos sí, aproximadamente sí, sí. lo que no, se no Es maravilloso lo que están haciendo en materia de salud, y por eso te digo que acá no hay mezquindades políticas, no importa, es festa es de unidad ciudadana, no importa. Eh, los, los habitantes de Moreno son habitantes de la provincia de Buenos Aires y el desinterés, eh, el amor que vuelca nuestra gobernadora a, a la gente, a los habitantes, eh, es algo digno de destacar. Eh, a mí te digo la verdad, me emociona el trabajo que está haciendo esta chica, esta chica, la gobernadora Vidal con con el área de salud. Este, es impresionante y reconocido, ya te digo. Por, por la oposición política. Punto dos, me hablaste si estaba desbordada la Guardia. Sí, está desbordada la Guardia de Moreno, al igual que de todos los hospitales de la provincia, porque me explicaban los médicos, vos pensás que yo soy abogado. Eh, pero estar ahí con los médicos ya en cualquier momento sí, eh, sí no en no, cualquier momento empezó a recetar no este, no lo digas no, no. digas joda este no escucho me explican. Que digo, acá ¿sí? hay un concejal que recuerda un proceso en general Rodríguez que ¿Ah, por ¿sí? firmar como licenciado a un intendente lo terminaron eh, que está, que, no sé si sigue detenido coronel sigue detenido bueno sí, no, de eso. no no yo, o, obvio que estoy hablando en broma no este, no y te decía que bueno yo al estar permanentemente con ellos los escucho y ahora hay eh, un, un problema que es una insuficiencia respiratoria este, aguda baja baja la, es la época del de el, el iraf exactamente el lo que pasa es que se adelantó me parece mira creo que sí pero me dice que va a estar desde ahora hasta el mes de julio fines de julio, fines de julio que bueno justamente ahí te cuento nosotros ahora estamos reformando la guardia vieja eh, ayer me reuní con, bueno, con gente de la, de la policía de provincia vamos a hacer un recambio sí porque cuando fue, yo fui lunes y martes sí no se podía respirar dentro de la guardia. sí no se ¿El puede año sí 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 estoy totalmente consciente de eso eh, lo que pasa que los cambios no se pueden hacer de un día para el otro mira yo para hacer el cambio que va a implementarse a partir de la semana que viene muy factiblemente yo primero tuve que arreglar los tres portones corredizos, esos de seis metros que están atrás del hospital. Tuve que arreglar la automatización. Tuve que construir una oficina para los policías y, y la gente de seguridad que están en la puerta. Eh, tuve que hacer una puerta central entre la guardia y, y la. Y, o sea, entre la entrada y la guardia. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando. Hoy el eh, problema es: entran los indigentes, duermen ahí, lo he visto yo. Lo he visto yo, lo ha visto Adriana Palacio, que incluso hasta se ofreció, me dijo Carlos Grevin, que, que ofreció en, en colaborar con, con nosotros y en lo que necesitemos. Pero bueno, ya más o menos está todo encaminado y la idea es esta, mirá. Porque lo, salir de ahí, ver los indigentes durmiendo, es más, yo los tengo firmado en teléfono, te lo podría mostrar. Este, hay 20 personas, su, eh, drogados, sucios, no se lavan. Hubo imaginate. pelea a cuchillos ahí adentro. Eh, hay cosas terribles. Eh, el otro día estoy saliendo y veo una mujer, pobrecita, totalmente drogada, en el baño con la puerta abierta, eh, la bombacha por las rodillas, y una mujer policía intentando sacarla y la otra no, no, no quiero salir. Una cosa de loco. Eh, ¿Cómo solucionamos esto? Mirá, cerrando el portón, cuando venga alguien a atenderse puede entrar el enfermo con un acompañante. Se tomarán los datos en la entrada, se abre el portón en forma eléctrica, se cierra. Va a ir el enfermo con el, con el acompañante a la entrada del hospital, o sea, a la entrada de la guardia. Ahí se va a abrir, hay una puerta, otro policía con otro de seguridad. Se le toman los datos tomados y van a, a la sala. En la sala no va a haber nadie. Ya vos pensás, sin indigentes, eh, yo ya puedo limpiar, eh, puedo arreglarla. Eh, Baja el caudal de gente de espera, Rodrigo. Eh, a veces hay casos que va un enfermo y te viene con cinco acompañantes. Entonces vos por ahí tenés, te digo un número, eh, 20 personas a atenderse, que están reducidas en un espacio porque, bueno, a los indigentes, por una cuestión como vos decís, eh, un olor nauseabundo, no se puede respirar, y los tipos se adueñan de, de toda la sala y tenés 70 personas en, en un rincón. Este, de las 70 personas, 20 se vienen a atender y 50 son acompañantes. Bueno, yo creo que eh, bajar eso va a permitir que, le, pre, por empezar, que los que están esperando estén más cómodos. Eh, al estar más cómodos, se los va a poder atender antes. Eh, antes te puedo decir, porque puedo mandar gente a la, a la misma sala de espera a hacer una contención primaria con una especie de triage. Eh, una vez que se logra esto... Eh, se empieza a atender, yo vos sabes que voy, voy a la noche, voy de día, voy los sábados, voy los domingos, voy a cualquier hora. Eh, las, eh, en pediatría, los días eh, sábados, me pongo a charlar con, con todos los pediatras de guardia, y hay uno que es pediatra en el Garraham. Y vos sabes que me dice, eh, mire doctor, en el Garraham esperan tres veces más que en el Hospital de Moreno, en tiempo. Lo que pasa es que esperan en un lugar agradable en un lugar confortable, entonces no, no, no duele tanto la espera, una hora de, de, de esperar en estas condiciones, sinceramente de, se debe multiplicar por cinco. Pero bueno, esto si Dios quiere ya lo solucionamos, Rodrigo. Y te aclaro, y esto lo quiero decir porque también quiero agradecer a los empresarios de Moreno que colaboran. Te dije que hice una oficina nueva, no tengo recursos, no hay recursos, no tengo caja chica, no tengo nada. Entonces, bueno, había que hacer las paredes había que hacer el cemento, había que hacer el piso, había que hacer las ventanas. Bueno, eh, acá hay una, una empresa de ventanas en, en general en, en el límite de Rodríguez y Moreno, de un amigo, Andrés que Andrés, necesito ventanas. Sí, Robert, acá las tenés, me las trajo. Este, lo llamo Gustavo Gómez, necesito fierro para armar la puerta. Yo, sí, primera no te papá, Robert, ahí los tenés y me los mandaron. Este, la gente... Eh, de, la, de la electrónica que está, de la casa de electricidad que está a dos cuadras del hospital, también nos está mandando. Y ese apoyo de la gente que te digo y de los empresarios que, que es muy notable y el apoyo que tenemos de la comunidad hacia el hospital, eh, sinceramente es muy grande. Y soy un hombre muy agradecido por la confianza ¿no? que, nos, que nos están depositando la gente, eh, el pueblo. Y bueno. Eh, Vamos a salir. Esto lo estamos haciendo por tres meses, porque en agosto, cuando se termine el, el IRAP, vamos a, a cederle ese espacio de la sala y ya ahí eh, la empresa constructora rearma toda esa sala nuevo. Ahí vamos a tener que transportar a otro lado la entrada, el ingreso de la guardia. Y ya una primera etapa nos van a entregar en, estimo yo en septiembre de bueno, la guardia nueva. Roberto, por último eh, y agradeciendo estos dos minutos, en base a lo que te preguntaba de la guardia desbordada, ¿hay planificado o tiene intención de contratar más pediatras, teniendo en cuenta que se viene el irap? No, no, están, 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 están. El, el día que pasé el lunes había un solo pediatra. No, no, no. Pero bueno, hay días que hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, se me fueron cinco médicos a un congreso que tenían que ir porque bueno, los médicos se tienen que capacitar permanentemente. Se está cubriendo, pero vos me decís más pediatras, bueno, necesitamos más pediatras, necesitamos más enfermeros, necesitamos más médicos generalistas. ¿Y hay presupuesto? Presupuesto hay, pedimos una ampliación de partida presupuestaria para el pago de horas extras, nos confirieron una primera, una primera ampliación y estamos luchando para, para lograr una ampliación mayor para poder tener más horas extras y bueno cubrir mejor las necesidades. Por de lo tanto, tiene intenciones de contratar más médicos. Sí, no, eso desde ya. Sabes qué pasa con Moreno? Yo creo que esto lo estamos... Hay una sol... estigma también con respecto a Moreno. Sí, totalmente, totalmente. Eh, vos le decís de venir a Moreno y, olvídate, es ir a Afganistán más o menos. Pero bueno, eh, el doctor Sabarís, que, que es, es un médico eh, emergentólogo... Y es... Eh, no, pero aparte es... Es un catedrático, es un tipo que genera médicos. Eh, bueno, está, está captando médicos que él ha capacitado eh, y están viniendo, de a poco están viniendo. Nos no, cuesta es, convencerlo, pero están viniendo. Me dice, cuando me dice que lo está captando, me lo imagino que le eh, vendan los ojos, los, eh, le atan las manos y lo suben <laughs> en una camioneta y se los traen. ¿Eh? Yo te digo una cosa, eh, para no entretenerte no, mucho, yo me quedé sorprendido. Eh, con el hospital de Moreno, te lo dije y lo digo siempre. Eh, hay más de mil empleados y yo te puedo asegurar que hay más, más de 980 que son gente excelente. Como en todos lados hay ovejas negras, eh, hay algún jodido que otro, pero son más los buenos, son más los que quieren el hospital. Y como vos eh, dijiste en el caso de Dodero, hay muchos, muchos Doderos dispuestos a ayudar y a sacar este hospital adelante. Roberto, te agradezco muchísimo que hayas venido. A tus órdenes, Rodrigo. Pasaba... Sí, feliz día, perdón. Gracias. Feliz día. Eh, feliz día vienen empanadas, ¿eh? así que fíjate. Oh, bueno. Boca Negra está arriba. Eh, bueno, vamos a hacer la primera pausa eh, con música. Ya llega Cecilia Frontera la presentación del libro La Narrativa transmedia, ¿eh? con Naomi Paliz. Aparece Naomi Paliz. Enseguida volvemos. Decir tu mamá, cuando se entere que estás desnuda jugando indefensa delante de mí, y yo sin poder hablar, sin poder emitir sonido alguno, casi anonadado, reteniéndome para no atacar, yo siento la presión que crece mi deseo a lo prohibido de la situación, no lo puedo negar. Llego tarde a todo y hoy las chances son piadosas con mi morbo Por eso ve que quiero abusar Por eso ve animal un pie en el freno es mejor entiendo que no tienes idea de lo que vendrá directo y proporcional a tu desmedido encanto es un acoso a mi reparo a mi ingenuidad mi ingenuidad entonces déjame entrar que voy a corromper toda inocencias que nunca existe ya no tendremos piedad. Se ensanchan mis pupilas, pierdo la noción del miedo. Soy un huracán que quiere disfrutar. Por eso ven que quiero abusar. Por eso ven que quiero romper algunas reglas que están ser lo que quiera en esta vida somos eternos deudores ya lo sé me vendrán a cobrar. La gente siempre sabe el correcto rumbo si se trata. Continuamos con Semanario Actualidad Magazine, ya la segunda entrevista de esta noche, de este viernes, en el marco del Día del Periodista. Y le damos la bienvenida a Cecilia Frontera, que pobre, pobre Santa, estuvo difundiendo en sus redes sociales que Rodrigo Solórzano, el periodista, le iba a hacer la entrevista. Finalmente le tocó este clavo que la va a entrevistar en esta noche tan linda de viernes. Pero por suerte es un motivo más que agradable por el cual nos visita Cecilia en el día de hoy. Te recuerdo que Cecilia es profesora y escritora, y justamente lo decía recién. Rodri viene a presentar este libro sobre la narrativa transmedia, así que pregunta obligada. ¿Qué es la narrativa transmedia, Cecilia? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, Naomi, feliz día del periodista Gracias. para vos y para todo el equipo. Bueno, la narrativa transmedia, ¿qué es? La narrativa transmedia puede considerarse como un recurso didáctico que consiste en contar una historia a través de múltiples medios, como por ejemplo, nosotros podemos leer este libro. Lo muestro la narrativa transmedia y a su vez incluir otros recursos dentro de él. Por ejemplo, si ustedes leen el libro van a ver que hay códigos QR para descargar, lo que obliga al lector, en este caso, a tener que ser competente en cuanto a las herramientas tecnológicas. Después hay historias que se diseminan a través de videojuegos, de cómics, de, de series. Ahí es donde radica la riqueza de esta historia que se disemina a través de múltiples medios. ¿Cómo se te ocurre? ¿Es algo instalado? ¿Es un género? Desde mi total ignorancia te pregunto. En realidad es una temática, un fenómeno emergente. Si bien los comienzos de la narrativa transmedia datan del año 1999, cuando se lanzó la película Matrix, muy conocida, bueno, ese fue el comienzo. Después, con el tiempo, salió Harry Potter, El Señor de los Anillos, bueno. Todo eso corresponde al género de la narrativa transmedia, pero, digamos, en Argentina, en nuestro país, es una temática que no está muy difundida. No hay mucho material con respecto a esta cuestión. Y en, en, en mi caso, este libro surgió de un proyecto que yo llevé a cabo en mi querida escuela número 15, María Cristina Cornu, en Paso del Rey, hace dos años con un grupo de estudiantes. A raíz de ese proyecto que yo estuve preparando, porque en ese año estaba preparando a mi tesina para recibirme de licenciada en tecnología educativa por la UTN, eh, se me ocurrió participar en un proyecto, en un concurso en el 2018, en el premio Viva Lectura de la Fundación Santillana. Y me llevé una sorpresa muy grata cuando quedamos en la semifinal. De entre 600 trabajos, este proyecto quedó entre los 10 mejores y nos dieron una mención por este tema. Y bueno, fue una emoción muy grande para todos porque es muy difícil que se premien proyectos que se llevan a cabo en escuelas públicas, sobre todo del conurbano. Y bueno, para nosotros fue una emoción muy grande y no conforme con esa mención, bueno, dije esto tiene que trascender, esto tiene que ser conocido, ya que fue algo tan eficaz, tan fructífero. Y bueno, es por eso que después eh, generé el libro. De la mano de mi profesor y director de Tesina, quien es el director de la colección, el licenciado Mariano Ábalos, que le mando un beso muy grande también. Eh, y estamos muy contentos, muy contentos con la repercusión del libro. El libro, eh, nosotros hicimos el lanzamiento en la Feria Internacional del Libro hace poquito, el domingo 12 de mayo. Ahí fue la primera presentación, digamos, que, que tuvimos. Y ahora, bueno, presentarlo en mi distrito, que es un lugar, bueno, que quiero muchísimo y donde me desempeño actualmente. Cecilia, antes de llegar y hacer la invitación correspondiente a todos aquellos que se quieran acercar a la presentación, me quedé entonces con que el libro, que hoy lo podés materializar justamente en forma de libro, viene sí. con un trabajo previo, están tus alumnos sí. también presentes. Exactamente, exactamente. Hay mucha revolución con respecto a esto, ellos están muy contentos, esto es una novedad, ¿no? Porque también pasa que algo que siento y por eso también estoy agradecida con ustedes por, por este espacio y también eh, estas semana y la anterior me hicieron dos entrevistas en dos radios locales es que esto se haga visible. En un momento donde sobre todo en Moreno, ¿no? con lo que pasó el año pasado con respecto a, a nuestros dos compañeros Sandra y Rubén, hay un estigma muy grande con la educación en Moreno. Entonces, no todo tiene que ser negativo, siempre se muestra lo negativo de la educación. Y yo hace mucho tiempo a pesar de que soy joven eh, siento que es un momento donde se denigra tanto la figura del docente, donde estamos tan bastardeados y a mí me duele eso y me molesta porque estas cuestiones no salen a la luz. Entonces, los medios, yo hoy puedo mirar esa cámara, mirarlos a mis alumnos, a mis colegas, a los directivos, a mi familia. Y a toda la gente a todos los televidentes y decirle que en Moreno sí hay docentes que hace mucho tiempo venimos trabajando pero nos cuesta tener un lugar porque pareciera que lo mediático es todo lo negativo y cuando le damos lugar a las cuestiones importantes a los proyectos y esto es todo a pulmón porque en realidad fue un pensamiento que yo tuve una idea que materialicé y hoy la puedo concretar y hacerla extensiva no solo a Moreno, a Buenos Aires, eh, al país y, gracias a Dios, al mundo, porque a pesar de que hace menos de un mes que el libro salió, hay repercusiones ya en Latinoamérica, en España, especialistas argentinos que hacen trabajos colaborativos, transmedia con otros especialistas de Estados Unidos que están tomando como referencia el libro. Entonces, para mí es grandioso poder mostrar la parte positiva, el trabajo de muchos colegas, que muchas veces no es visible. Entonces, yo agradezco esta oportunidad porque así y tomando... En cuenta que hoy es el día del periodista, tanto ustedes como nosotros, los docentes, los educadores, somos comunicadores, somos transformadores sociales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué decimos, qué transmitimos, cómo lo transmitimos, porque del otro lado nosotros llegamos a la mente y al corazón de las personas. Entonces, para mí es un orgullo y una alegría muy grande poder presentar mi trabajo, eh, poder trascender. ¿no? como educador y también que mi comunidad educativa trascienda, que mis estudiantes se sientan protagonistas porque en el fondo ellos han sido los protagonistas de este proyecto y lo siguen siendo, cuando ellos se alegran porque una docente representa la escuela, representa a la escuela número 15 María Cristina Cornu de San Brissi, que es una escuela invisible para mucha gente, como lo son casi todas las escuelas del partido de Moreno. Entonces yo quiero levantar la bandera de la educación pública, de todos los docentes que diariamente, a pesar de todo lo que padecemos, eso no es una excusa para nosotros. Seguimos trabajando adelante y tratando de brindar lo mejor para que nuestros estudiantes salgan adelante y luchen por sus sueños y sus proyectos también. Sin dudas esto que vos mencionás el, el ser comunicador, ya sea en la escuela, en la escuela del barrio, en una escuela privada, pública, independientemente, nosotros como medio de comunicación o quien sea que tenga algo para comunicar implica también una gran responsabilidad. Me parece, que, y eso lo tenés, te lo tomaste bien a pecho y me encanta que así sea, porque hablas también de representación y que es lo lindo, que tus alumnos puedan ver tu trabajo, tu laburo y que ellos también sean parte. Exactamente, y no solamente ellos, sino las familias. Eso es una sorpresa también que me llevo a veces cuando por ahí a la salida de la escuela están las mamás y te agradecen. Y te dicen, yo te agradezco lo que vos haces por mi hija, los chicos están tan contentos, porque también es esto, nosotros como educadores, el docente del siglo XXI tiene que tener determinadas características, porque la educación tiene que romper con un paradigma, con una estructura que ya viene hace muchos años instalada. Y tenemos generaciones de docentes que se resisten o que se niegan a determinadas cuestiones y es entendible porque todos hemos sido educados. Eh, con otra estructura, con otros métodos. Pero bueno, las nuevas generaciones a las que nosotros educamos requieren un cambio en nuestros métodos de enseñanza, en nuestra forma de ser. Algo que yo destaco siempre es que hay que humanizar la educación. No es solo pretender que el eh, alumno adquiera el conocimiento nosotros trabajamos con personas ellos sienten eh, quieren una motivación exigen del docente otros métodos otras formas de enseñanza y de hecho el rol del educador no tiene que tener ya una jerarquía tiene que ser horizontal yo soy el que guía el que acompaña ellos son los protagonistas y tratar de cumplir con eso no con lo que ellos requieren de nosotros justamente en este cambio que, que también en algún momento calculo que se va a dar en el aula, ¿no? Esta formación quizás acartonada del docente adelante y todos en dirección A. Eh, son esas cuestiones que por ahí los docentes en algún momento lo marcan, ¿no? A ver, mirémonos más, ¿no? Tratemos de humanizar, como bien vos decís, y la tecnología sin duda que nos va atravesando y cada vez más. Exactamente. Por eso es que yo sostengo que todos somos educadores transmediáticos. Eh, ¿Por qué? Porque estamos trasmediados por la tecnología, por los conocimientos, por las emociones, sobre todo por las emociones. Es muy importante la educación emocional, tanto del docente como del estudiante. Las neurociencias, hay estudios científicos que afirman que sin emoción no hay aprendizaje. Y cuando hablo de humanizar la educación, es tener en cuenta que el estudiante siente. Hay docentes, por ejemplo, eh, que se quejan porque Ay, mis alumnos no están motivados, no sé qué hacer para que me escuchen, para que trabajen. Pero se pierden de vista algunas aristas que son importantes. ¿Cómo los involucramos? ¿Cómo es la disposición de las sillas y las mesas en el aula? Eso hay que planteárselo, hay que plantearse un montón de cuestiones. Por ejemplo, el celular. El celular es un recurso muy valioso. Hay docentes que por ahí dicen, ay, ah, tienen el celular y juegan. Bueno, pero también es un deber nuestro capacitarnos para comprender que el celular puede ser tranquilamente una herramienta. Hay aplicaciones para aprender diversas áreas. Y bueno, y eso está un poquito, viste, como en proceso, diría yo. Pero yo soy optimista igual, ¿eh? Yo soy muy optimista con estas cuestiones. ¿En parte crees que es una resistencia o también como implica todo un cambio? Porque pienso en la conectividad, otras cuestiones, ¿pensás que va por ese lado? Sí, yo creo que va un poco por los dos lados. Primero porque ya te digo, un cambio de paradigma implica un proceso muy largo. Y también depende la voluntad de la persona y nosotros estamos hablando acá de un colectivo de docentes entonces algunos tienen negación otros tienen resistencia otros directamente no quieren y hay algún grupo que se da cuenta de esto de que nuestro alumnado requiere otras herramientas otros métodos y se capacita de hecho hace un par de años ya que eh, hay distintas universidades que vienen ofreciendo licenciaturas maestrías cursos algunos son gratis y otros son pagos. Y bueno, es una buena oportunidad para que todos como docentes nos planteemos, bueno, ¿qué hago yo como educador? ¿Cómo son mis métodos de enseñanza? ¿Cómo son mis clases? A veces lo que me pasa, hablando con otros colegas, es que perdemos de vista que en algún momento nosotros fuimos esos estudiantes que tenemos enfrente, con la diferencia de que las características de estos estudiantes son distintas. Entonces yo a veces pienso, nosotros tenemos que ser los educadores que en algún momento nosotros quisimos tener, pero siempre adaptándonos a las características de la nueva generación y de todo lo que implica esta revolución y cambio tecnológico. Cecilia, ya pasando a esta buena noticia, que es la presentación del libro en tu distrito, nuestro distrito, ¿dónde va a ser? Sí, va a ser el martes 11, o sea, el próximo martes a las 6 de la tarde, donde funciona el CIE de Moreno que es en Vicente López y Planes 251 en el Instituto Superior de Formación Docente número 110 Mercedes de la Sal y Riglos. Así que a todos los que estén interesados, a todas las comunidades educativas, no solamente de Moreno, sino de distritos cercanos, docentes, familias, estudiantes, inspectores también y a todo el público interesado los espero ese día para que conozcan un poquito mi obra, La Narrativa Transmedia, Propuestas Interactivas para Trabajar en el Aula. Así que los espero. Va a ser una presentación distinta, no va a ser una presentación normal, digamos. Va a haber interacción con el público, va a haber algunos juegos, sorpresas para todos. Aquellos que quieran adquirir el libro lo van a poder hacer también. Así que los espero y estoy muy contenta y muy agradecida con ustedes. ¿Cómo llegas a presentarlo en, la, en, en el Riglos? A, en realidad, libro? Sí. Me, me intriga cómo es ese proceso sí. previo. No hay una invitación, uno se tiene que presentar. Sí. ¿Cómo es? Mira, en realidad surgió porque la directora del CIE, que es Julia Musopapo, una reconocida profesora del Instituto Rojas, que fue mi profesora cuando yo estaba por recibirme profesora de literatura, eh, se comunica conmigo. Porque a todo esto yo no sabía que ella era la directora. Entonces, claro, entre tantas invitaciones que les mandé a tanta gente por este tema de que iba a estar en la Feria del Libro, me contestan por Facebook: ¡Ay, qué alegría, Cecilia, de la presentación de tu libro en, en la Feria del Libro! Y yo digo: ¡Wow, cuánta efusividad! Debe ser alguien que me conoce. Y preguntando por ella, resulta que la que estaba del otro lado era eficientemente, bueno, Julia. Y ella me dice: ¿Qué te parece? si lo presentamos acá en el CIE. Me parece una propuesta sumamente interesante para todos los colegas y los docentes del distrito. Entonces, bueno, me reuní con ella, está leyendo mi libro, ella en realidad va a ser la que realice la presentación primeramente, eh, una introducción, y después, bueno, ahí entro yo a explicar algunas cuestiones y a debatir también. Y por eso es importante que esté presente toda la comunidad educativa. Porque no vamos a ahondar solo en el rol docente, sino también en el del estudiante, en el de las familias, porque en este tipo de eventos, ¿qué pasa también? Lo que yo noto es que a veces está como muy sectorizado, ¿no? Es decir, bueno, aquí solamente pueden venir los docentes. Si bien está orientado para los docentes, yo quiero tener a toda la comunidad educativa, porque todos los agentes en algún punto son parte de esto. Yo los quiero a todos. Entonces, por eso los invito a todos y les agradezco a ustedes. Si me llego a perder la presentación por una de esas cuestiones que no sé, uno justo en ese horario cursa, trabaja, tiene otro compromiso que no se puede eludir, ¿dónde puedo conseguir el libro? El libro, el libro se consigue en una en Paso del Rey, en la librería La Estrella que está cerca de la librería Hermosa, de Carlitos, sí. sí, que la conoce todo el mundo. Sí, habremos ido a comprar cartuchera tempera, exactamente. Todo para la escuela, siempre. Ahora ahí, en junio recién ahora van a empezar a, digamos, hacer la distribución en todas las librerías del país y si no por la página web del editorial SB, sí. Esos son los, los medios. Contacto con vos, aquellos que por ahí te quieran felicitar, también te quieran invitar a que lo presentes en otro lado, ¿por qué no? Sí, sí, ¿cómo no? En Facebook, en las redes, ando en todas las redes, me encuentran como Ceci Frontera y tengo una marca personal que es Educadores Transmediáticos. Hay una página en Facebook y también una página web, www.educadorestrasmediáticos.com. Allí tienen todos mis datos para poder contactarse conmigo aquellos que quieran y deseen. Excelente, Cecilia. Muchísimas gracias por acercarte un viernes a la noche para comentarnos justamente esta buena noticia. Nos pone felices y orgullosos también que exista gente como vos en nuestro distrito y que nos representen también. Muchas gracias. ¿Puedo decir lo último? Sí, como no. Ahí. Bueno. Los espero a todos entonces este martes 11 de junio a las 6 de la tarde. Y me siento muy orgullosa de que la narrativa transmedia sea de Moreno para Argentina y el mundo. Muchas gracias. Los espero a todos. Gracias a ustedes y feliz día. Ya lo dijo ella, cerró el bloque así de esta manera espectacular. Y eso que estaba nerviosa, ¿no? ¿A qué cámara miro? Es mi primera vez en televisión. Mirá cómo cerró. Ahora sí, de esta manera vamos a la música y enseguida volvemos con la tercera. Tercera, digo bien, sí, tercera entrevista de la noche. Míralo lo fijo a los ojos. Es Está con nosotros Mauro García, eh, concejal de Unidad Ciudadana, Frente Patriótico en General Rodríguez y precandidato a intendente en estas elecciones del 2019. Bueno, un eh, dirigente político que conozco hace muchísimos años, más de 15 años que nos conocemos con Mauro, ha pasado por distintos estamentos de la función pública, para hoy tener una oportunidad que me parece que es eh, una de las más importantes en la carrera política de Mauro, que es la de competir. Por lo menos, no sé, ahora le vamos a preguntar si va a haber internas dentro de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, Frente Patriótico, y que va a ser la de competir por la Intendencia de General Rodríguez en el 2019. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noches, ¿Rodrigo? No, noche. Sí, sí, buenas noches. No, porque es en continuo. Seguro. Entonces, sí, 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 tal eh, cual. Bueno, Mauro, ¿qué? ¿va a haber internas? Bueno, mira, nosotros hoy creemos que la unidad sería el mejor escenario, lo venimos diciendo, no porque se nos ocurra, sino que realmente en el 2017 logramos conformar una lista de unidad y eso permitió que dentro de los 64 municipios que gobierna cambiemos, seamos el único que ganó las generales y las primarias también, ¿no? Pero ganamos las generales básicamente. Eh, en otros escenarios se dio que se ganaron las primarias, pero no las generales. Así que bueno, estamos trabajando en eso, en función de eso, la verdad que venimos muy bien. Eh, la mayoría de los espacios políticos, sindicales e eh, independientes nos están acompañando, y bueno, creemos que podemos llegar fortalecidos a un escenario eh, de generales sin. Eh, atravesar las internas y bueno, si se da el escenario interno, por supuesto que nosotros no, no decimos que no. no ¿Qué puede, eh, por lo menos de tu lectura, obviamente, uno que tal vez sea el, el dirigente preponderante, no vamos a decir el más importante, el preponderante del armado político uh -huh. que tiene, bueno, hoy Atilra, camioneros, uh -huh. eh, distintas agrupaciones, Descamisado a ver, no quiero hacer todos nombres porque me, de alguna me voy a olvidar, eh, digo, ¿qué puede ser de positivo que haya una interna y por qué consideran ustedes que puede ser negativo? que haya una interna. A ver, eh, yo creo que a nivel dirigencial eh, siempre después de un escenario de una interna se puede charlar y se puede recomponer el escenario político, eh, pero la realidad es que se afecta mucho en, en las bases, entonces eso después es muy difícil reconstruir. Y la verdad es que las experiencias donde se han dado internas en la primera sección electoral básicamente y luego se ha tratado de unificar. Eh, en función de ir a las generales se ha perdido. Entonces, bueno, analizando ese escenario, uno dice, bueno, ojalá que podamos lograr que todos los compañeros y las compañeras podamos entender que si nos sentamos, discutimos y avanzamos en, en una lista de unidad puede ser un, puede ser mucho mejor. Eh, pero bueno, eh, nunca nosotros no somos quienes tampoco vamos a tomar la decisión. La decisión es de compañeras y compañeros que tienen ganas de participar, lo cual es completamente. Eh, posible y, y democrático y creemos que todos aquellos que tengan ganas de participar en las internas lo pueden hacer y bueno, si se da el escenario de interna se jugará y bueno, lo, lógicamente esperaremos después de ese escenario que, que el que gana conduzca y el que pierde acompañe. ¿Qué fortaleza tiene el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Frente Patriótico, mm. para estas primarias? ¿Qué observás vos que pueden ser eh, lo que marque la diferencia. A ver, el rival a vencer, evidentemente, sin ningún tipo de duda, es Darío Cuba. Sí, Yo claramente. Que, claramente. Que, que, sí, sí. Que claramente la eh, sí. elección se va a polarizar. Digamos, entre sí, la figura sí. de Cuba y la figura, si es que resulta que no hay internas, tu figura. O mm. vos, si, vos pasás sí, las vos. internas. Digo, ¿qué eh, considerás vos que tiene eh, el armado político de la Unidad Ciudadana, el Frente Patriótico y mm. General Rodríguez, como para obtener una buena performance en las primarias y ganar finalmente las generales de octubre? Bueno, en principio es muy bueno tu análisis eh, planteando el escenario eh, de la polarización. ¿Por qué? Porque es real que en el 2017 se dio claramente una polarización. Recordá que eh, primaria, en las primarias hubo otros que jugaron en otros eh, sectores del peronismo, básicamente. No en el caso de Cambiemos, porque Cambiemos jugó solo. Eh, pero es real que en ninguno de esos sectores alcanzó el mínimo para poder, eh, en la general, llegar al piso de los concejales. Lo cual indica que... Uno analiza el escenario en general Rodríguez, básicamente, y entiende que también va a pasar lo mismo, va a haber una clara polarización entre Unidad Ciudadana y Cambiemos. Eh, ¿Cuáles son los eh, elementos para mí fuertes de, del espacio de Unidad Ciudadana? Primero lo que ha logrado en el Consejo Deliberante, siendo minoría, comenzando con una clara minoría. Éramos cinco concejales cuando comenzó allá por el 2015. Eh, logramos eh, ganar la elección del 2017 y aumentar la correlación de fuerzas en el Consejo Deliberante. Y no te olvides que dos concejales de Cambiemos hoy están dentro del bloque de Unidad Ciudadana o con bloques eh, sí, unipersonales, sí. pero que... Acuerdan. Acuerdan con el sector de Unidad Ciudadana. Sergio y... González. Sí, bueno, eh. sí, 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 es un, el sobrenombre, conocido como Salchicha González, así que no, no, no creo que le afecte eso. Eh, lo cual hace que, bueno, eso es una, una gran fortaleza y lo que claramente nos define como espacio político es que no hemos parado de trabajar desde el 2015 en áreas sensibles como la salud, que la, nosotros cuestionábamos, criticábamos cómo se implementaban las políticas de salud en nuestro municipio y hemos llevado adelante acciones concretas en eso, lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, lo que tiene que ver con eh, la garantía de los derechos, lo que tiene que ver con el trabajo, básicamente, en nuestra localidad es muy importante, y bueno, eh, lo que tiene que ver con la educación. En todos esos aspectos, el, la cuestión alimentaria, en todos esos aspectos, no solamente hemos pensado desde el Consejo Deliberante cómo plantearnos frente a las políticas liberales del macrismo, sino también hemos realizado acciones concretas en el territorio que nos permiten hoy eh, tener el, el, el posicionamiento que tenemos. ¿Cuáles son las debilidades, más allá de esta que me mencionás de la salud, que ustedes observan en la eh, gestión municipal? Porque siempre ocurre lo mismo, uh -huh. digo, eh, uno siempre ve lo negativo cuando lo enfrenta, uh -huh. pero ¿hay algo positivo que vos observás eh, en la gestión de Darío Cubar? A ver, eh, yo lo que veo claramente en General Rodríguez es eh, que básicamente la responsabilidad que tiene el municipio es sobre el sistema de atención primaria de la salud, cuestión que ha descuidado y que no es algo que lo planteo yo solamente desde una posición política e ideológica, sino que es real lo que le pasa al vecino en la localidad, de no tener garantía, por ejemplo, de atención de especialistas en las salas, de no tener pediatras, ginecólogos, que son muy necesarios, médicos generalistas, médicos de familia y otras circunstancias no garantizar por ejemplo eh, los tratamientos lo cual hace que una persona que tenga una enfermedad crónica hoy no tiene garantizado su tratamiento bueno tuvo Mónica Angelino la semana pasada uh -huh. sentada en este mismo sillón bien y, y bueno a ver eh, una situación es que esa es real y después Hoy vos hablabas, estaban hablando de las infecciones respiratorias agudas bajas, lo cual hace también que en momentos críticos no se haya garantizado la medicación. Entendemos que con la CIRA este año se ha reforzado bastante, pero por ejemplo hemos tenido problemas de cubrir el calendario obligatorio de vacunación. Eh, hubo faltante de vacunas para la gripe, digo, sea, realmente se ha eh, resentido muchísimo y claramente también en la cuestión de la infraestructura. Lo que ha hecho fue que se profundice la atención del Hospital Vicente López, se sature la guardia del Hospital Vicente López, o sea, se ha colapsado el sistema de salud por una clara impericia de, 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 por parte de las autoridades municipales. ¿no? Claramente hay también un, un, un un descuido de las autoridades provinciales con respecto al, al, al hospital Vicente López y Planes que es de índole provincial y entendemos también que tenemos un hospital como el Sommer que si bien es nacional recién hace pocos años está generando sí, una estructura, exacto de mayor atención a problemas que pueden ser atendidos ahí o sea que eh, es preocupante nosotros la situación de la salud claramente es preocupante de hecho nosotros hemos tenido que implementar un sistema eh, complementario, porque algunos dicen, bueno, ustedes en general, Rodríguez, tienen un sistema de salud paralelo, ¿no? Nosotros hemos implementado un sistema complementario que trata de, de, de relacionarse con el sistema de salud municipal, sería imposible... Eh, presupuestariamente poder sostenerlo de, de una agrupación política, pero sí entendemos que por ejemplo en las postas de salud que nosotros realizamos hoy vacunamos más de 100 pibes, completamos los calendarios de vacunación, llenamos las libretas para la asignación universal por hijo, eh, damos asistencia pediátrica y eso son cosas que deberían estar garantizadas por parte del Estado. Eh, agosto está a la vuelta de la esquina, digo, uh -huh. uno empieza a mirar el calendario y las hojas van cayendo y, y rápidamente. Eh, hay candidatos que se están postulando como eh, dentro de la interna de Unidad Ciudadana. Digamos, lo que me llama la atención es que ninguno es eh, agresivo hacia la otra. Estuvo José Luis Benítez hace dos o sí. tres semanas acá y dijo, cuando le pregunté por Mauro García, un gran compañero, creo Bien. que le dijo, eh, digo, eh, no hay eh, una interna salvaje, por lo menos no se vislumbra en el horizonte. Si es no. que hay interna. Digo, es que eso. esto facilita el diálogo también. Sí, sí, a ver, eh, la realidad es que nosotros tenemos que tener eh, una posición razonable y responsable frente a lo que tenemos enfrente, que sabemos que es la posibilidad y la oportunidad de la continuidad de políticas liberales si nosotros generamos, nos generamos daños entre, entre los compañeros y compañeras que, que abrazamos el proyecto nacional y popular. Entonces tenemos que entender la lógica de que lo que va a pretender el gobierno de Cambiemos es tratar de lesionarnos para que nosotros nos dividamos. Y eso creo que todos quienes encabezamos espacios políticos o que tenemos responsabilidades, entendemos que en este momento la responsabilidad histórica es ganar la elección para cambiar claramente la correlación de fuerzas y frenar, como lo hemos hecho a partir del 2017 hasta acá, frenar las políticas que se implementan liberales y poder profundizar un proyecto nacional y popular que contempla a todos. En el marco también de lo que está sucediendo en nuestra localidad, yo a veces me referencio mucho con la localidad porque uno entiende lo que pasa a nivel nacional y provincial, pero nosotros hoy tenemos la pequeña y mediana empresa trabajando a menos de un 50% de su capacidad instalada, eso son una innumerable cantidad de puestos de trabajo que se han perdido. Eh, tenemos eh, la economía, lo que sería la economía familiar o productores familiares completamente imposibilitados de poder desarrollar cualquier tipo de producción porque no hay ningún crédito ni financiamiento para ellos, lo cual eh, es preocupante. Tenemos una situación educativa donde más de 3.000, 4.000 pibes quedan sin poder ingresar a las escuelas o a los jardines de infantes porque no se han construido edificios nuevos. Durante todo este tiempo se han abandonado las obras de los 14 colegios o 14 edificios que estaban comenzados en la gestión anterior. Digo, esa, son la, esa es la verdadera agenda y en esa agenda nos encuentra todos los compañeros trabajando. Yo puedo estar en un barrio, en el otro, en el otro, pero todos estamos trabajando en función de dar respuesta a esa problemática. Nadie ¿no? se puede confundir cuál tiene que ser la agenda y cuál es el objetivo que tenemos para este 2019. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la mejor fórmula que se podría haber pensado en este espacio. Sí, la verdad que a mí es una fórmula que yo tuve la oportunidad hace muy poquito de hablar con Alberto. Eh, la verdad que es una fórmula que, que creo que amplía muchísimo la posibilidad de, del diálogo, con, sobre todo con digo por dos cosas, no? Sobre todo porque amplía el diálogo con sectores que estaban un poco mirando de reojo a ver qué hacían y yo creo que hoy necesitamos a todos y a todas. Y por otro lado, eh, que también muestra un gesto muy importante de la conducción, para mí sigue siendo la conducción estratégica de Cristina, pero digo, muestra hacia, hacia adelante una, eh, un hecho histórico nuevamente a los que estamos acostumbrados los peronistas, ¿no? Eh, donde Cristina eh, conforma la fórmula como vicepresidenta para ampliar la discusión y aquellos que pedían un gesto de humildad del, del máximo exponente, de una compañera que. Eh, como dijo en algún momento Máximo, eh, hay, que, hay que entender que es alguien que podía ser nuevamente presidente y sin embargo toma esta posición de acompañar, eh, creo que digamos, dio las, eh, a las claras la demostración de que tenemos que empezar a discutir política y no empezar a discutir a ver si es humilde o deja de ser humilde, sino discutir política de verdad y a ver cómo salimos todos juntos de esta situación en la cual nos ha metido este gobierno de Cambiemos. Bueno, hoy los estudios del de canal están en Moreno. Uh -huh. Digo, a ver, es im impensable en nuestro sistema político hoy que un distrito pueda trabajar de manera aislada. digo bueno. Uno tiene que interrelacionarse con uh -huh. eh, aquellos vecinos, sea Luján, sea Pilar, uh -huh. eh, sea eh, Moreno. ¿Cómo es la relación con eh, Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria? Bueno, estabas hablando recién con sí, José sí. Luis Barreiro que está... Sí, eh, la verdad es que yo con, con Moreno en particular, con Walter en particular, tengo una, una relación muy cálida, afectiva. Eh, considero que bueno como todos los distritos grandes eh, como es en el caso de, de Moreno particularmente están atravesando una, una crisis eh, terrible y sobre todo cuando no solamente eh, vos pensás de una manera tenés una convicción y querés llevar adelante políticas eh, que estén pensadas para todo y, y en la provincia conduce a alguien que tiene digamos que mira de otra manera la, la situación entonces y en el país básicamente entonces, para estos distritos es muy complejo, muy complejo, sobre todo por la cuestión de presupuesto y demás. Así que, bueno, eh, no, no, tengo una muy buena relación eh, y la verdad, bueno, con Merlo también tengo una muy buena relación con compañeros que están trabajando y que, por supuesto, apoyan eh, el crecimiento que venimos dando nosotros en nuestra localidad y además apuestan a la unidad como uno de los factores esenciales para poder lograr que el distrito de General Rodríguez sea un distrito más de Unidad Ciudadana en, eh, y todos podamos en, eh, eh, empujar el, el carro, ¿no? Mauro, por último, pensando, bueno, que ya el 22 de junio estamos a 14 días, sí, eh, sí claramente. ¿Cómo va a ser el armado la lista? Eh, o ¿Cuándo se, ya la tienen bueno, pensada? Sí. ¿Ya eh, están afilando el lápiz? ¿Se van a encerrar una semana eh, para ver cómo, cómo resuelven el entuerto, más si uh -huh. hay unidad? A ver, eh, el, el cierre de listas es, es una preocupación eh, para algunos compañeros y compañeras. ¿no? Yo siempre he planteado que no sea la agenda principal de la discusión política porque hoy a los vecinos y a las vecinas les interesa otra cosa, pero me parece muy bien que haya compañeros y compañeras con vocación de lista, de participar, y eso lo tendremos que ir analizando y encajando en función de que son más de 30 y pico de agrupaciones políticas que parece integran que nuestro es espacio, eh, varios gremios, pero los dos más importantes de General Rodríguez, tanto Camioneros como Atilra, integran nuestro espacio. Eh, el F-21, el Ateneo, digamos, son todos sectores que realmente están comprometidos y, y trabajando junto a nosotros. Entonces, bueno, tendremos que buscar a los mejores compañeros y a las mejores compañeras en función de armar la lista que pueda ganar. Y, lógicamente, después tendremos que conformar un gabinete que tenga actitud y para gobernar y, y la verdad que venimos trabajando en ese sentido, articulando con todos esos sectores y venimos trabajando ya en el territorio, en lo que yo siempre les digo, hoy teníamos una reunión en el Cuidamos, que es el centro médico que nosotros tenemos, que es propio de nuestro espacio, que, donde atienden médicos, enfermeros, trabajadores sociales, porque a veces la, la gente nos pregunta si eso lo banca la provincia, el Ministerio de, de Salud, no, 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 eso lo bancan las agrupaciones políticas de nuestra localidad. Y tenemos un montón de médicos, enfermeros y trabajadores sociales ahí militantes que prestan su tiempo para que se realicen actividades. Y, y bueno, nosotros no tenemos que perder de, de vista esa agenda. Tenemos que seguir trabajando, eh, y por supuesto la lista la vamos a conformar, y, y seguramente algunos por ahí se podrá enojar un poco, pero entenderá que a partir del 11 de diciembre tenemos que gobernar, que hay lugar para todos y que nosotros tenemos el espíritu de la unidad, del trabajo, del esfuerzo, en función de revertir de forma inmediata las políticas que han implementado esta, este grupo de vivos, como digo yo siempre, ¿no? que se han beneficiado mucho ellos, pero que han perjudicado a más del 80% de la población. Mauro, te agradezco que hayas venido. Infinitamente eh, a vos. En agosto, antes de las. Eh, ¿cuándo, mm. ¿Cuándo son.? Yo, ya tenemos ahora el 22 el eh, cierre de listas. Eh, ¿Y, y la, la primera cuándo son? ¿14, 15 de sí, agosto? Tenemos, sí, por ahí, eh, y, así que eh, ya por, estamos. ¿La casi semana por ahí cuándo? 14, 14 de agosto. Así que te vamos a invitar antes de las primarias bueno, sí, sí. para charla y si pasa las primarias, las generales. No, por supuesto, vamos a ganar las elecciones del 2019. Estamos convencidos de que Unidad Ciudadana va a recuperar el distrito y, y que va a ser, eso le va a devolver mucha felicidad al pueblo rodriguense. Gracias, Mauro. A vos. Muchas gracias. Bueno, siempre recuerdo del Nene Prati. Y y de eh, Pablito Escaglia, sí, eh, sí, amigos sí. Que en común, que hemos compartido muchas comidas, y la verdad que cada, siempre me acuerdo de ellos, uh -huh. cada vez que eh, me junto con Mauro, nos vemos con Mauro, nos acordamos Exacto. de esa alegre muchachada, que obviamente que fueron muy importantes en el armado peronista. Muy bien, eh. sí, y compañeros militantes de verdad, que realmente nos han dejado muchas enseñanzas, porque también en ese momento nosotros dos éramos más jóvenes y sí. aprendíamos mucho. <laughs> sí, <está bien. risa> Vamos a un tema musical, enseguida volvemos. Bueno. Muy bien. Hoy en tu mirada vi lo que siempre llena mi alma, ah, ese haz de luz divino, reflejado en tu sol. Barreiro, concejal de Unidad Ciudadana, eh, Frente para la Victoria, Frente Patriótico. Yo no sé cómo decirle, José. ¿Qué tal, cómo noche? ¿Cómo estás? ¿Qué tenés frío que te viniste que te estoy, a la Sí, La verdad, que estoy pasando una crisis de más hace 10 sí. días. Ah, acercate al micrófono. Una crisis de asma hace 10 días, o sea que estoy ando con frío. y No, la verdad que hoy creo que dijeron frente de todo. O sea que es un frente que puede tener muchas denominaciones y lo que está claro que es un frente que tiene una idea de poder frenar las crisis que venimos viviendo. ¿no? Entonces me parece que. Hoy es esto, ¿no? La gráfica es esto, es unidad ciudadana, es Frente para Victoria, es el peronismo, es la gente individual de cada uno de sus casas y es la realidad que tenemos en el territorio para poder enfrentar a este gobierno nacional y provincial. ¿no? Bueno, vos con asma estás yendo a las sesiones y a la reunión de comisiones. Y a todos lados. Intento de ir a todas las reuniones, a todas las comisiones, a las sesiones, que entiendo que los vecinos necesitan que vayamos a los espacios, que les contemos. Las problemáticas y cada uno de los expedientes que se vienen tratando en el Consejo para intentar mejorar la realidad que viven nuestros vecinos todos los días acá en Moreno, ¿no? Digo esto, no por casualidad, ahora vamos a estar adentrando en temas. Eh, en algún momento lo hemos charlado, eh, digo, eh, la crisis institucional que tuvo el Consejo Deliberante desde, bueno, el año pasado casi íntegro y parte de este es casi histórica, te digo, no se había dado. Vos fuiste presidente del Consejo Deliberante. Me tocó ser presidente del 2013 al 2015. La verdad que lo, la decisión que tomamos con la mayoría de los concejales, con el presidente nuevo del Consejo Deliberante, yo como presidente de bloque y los demás presidente de bloque, es empezar a hacer que, que el Consejo vuelva a ser un ámbito de diálogo, un ámbito donde todas las posiciones se puedan escuchar que los vecinos tengan la voz de cada uno de los vecinos, y desde ahí trabajar la realidad, que es crítica, pero la realidad que se suma y que se puede transformar si discutimos lo mismo, si hablamos lo mismo y si intentamos de ver que la prioridad de la gente, ¿no? Eh, a ver, eh, hablamos de una, una cuestión de eh, una crisis de institucionalidad porque se dieron hechos inéditos, digo, que no hacía años que no ocurrían y con tanta periodicidad. Digo, sesión tras, tras sesión, uno no sabía lo que se iba a encontrar. Digamos, ¿preocupaba eso? ¿Preocupa eso? Y los, la mayoría de los concejales tomaron la decisión de tomar decisiones claras sobre esto, de no sesionar si, si te venían a insultar, de no sesionar si no te dejaban escuchar, de no, digamos, esa decisión de, de decir, bueno, basta, ayudó para que el Consejo de hoy sea mucho mejor el que, te, que estaba yendo, diciendo. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que falta ahora? Digo, Chiquet, consideras que está haciendo una buena gestión el presidente? del Yo creo que Horacio planteó una gestión de diálogo, planteó una una gestión de todos los grupos que pueden participar, gestión donde hasta el mayor opositor como es que hoy tiene una expresión dentro del Consejo Liberante y puede opinar y ser parte. Digo, se entendió en la rendición de cuenta última donde todo el mundo dio a conocer públicamente que, que hemos trabajado con la mayor información posible, que hemos trabajado con un diálogo, que hemos trabajado con cada uno de ellos pensando y pidiendo información y trabajamos para que cada uno de sus concejales pueda tener cada uno de sus informes para que pueda tener una mirada sobre la rendición de cuentas que es tan importante. Creo que en esta segunda etapa tiene que venir una etapa donde se fortalezca aún más la institucionalidad. Creo que este Consejo Deliberante tiene que aprender a ser lo más abierto posible y que tiene que quedar algo que esto sane de por vida la vida legislativa. ¿no? Bueno, hablate de rendición de cuentas y vamos a entrar ya en temas específicos de impacto para la comunidad. Digo, uno de ellos es el alquiler de las oficinas del Consejo de Liberantes, no recuerdo cuánto eran, eran 200 mil pesos, 400 mil pesos. Y 2018, 200 y pico de miles y ahora está yendo cada vez un poco más. Estamos, me parece que es bueno, que es bueno contarlo. Venimos trabajando muy fuertemente de la presidencia de Horacio. Para ver si el Consejo de una vez por todas puede tener un edificio propio, dejar de alquilar y con ese mismo valor que estamos pagando de alquiler, por ahí pagar la hora para construirlo. Bueno, estamos terminando de ubicar terrenos, estamos terminando de ver si Nación o provincia, por intermedio de un leasing, nos pueden dar la oportunidad de construir el edificio propio y hacer que una vez por todas, en Moreno de tanto año de historia, pueda tener un Consejo Liberante. Porque que va a ser un ahorro importante. Va a ser, al a largo tiempo va a ser un ahorro importante. Si uno lo ve en el gasto anual, seguramente que con 5 o 6 millones al año no puede construir un edificio. Pero si uno hace una percepción con un leasing o con un préstamo hipotecario de la provincia de 10 o 20 millones, por ahí podríamos solucionar la problemática que realmente tiene este consejo. O la primera problemática es un edificio que estamos hoy alquilando, es un edificio viejo, donde los empleados no pueden estar cómodos de la accesibilidad a la persona y a la gente que viene consigo, también es difícil. Me parece que hay que empezar a buscar esa salida, ¿no? Eh, estacionamiento medido. Historia de un proyecto de ordenanza que vino mal barajado desde el comienzo, porque digo, tendría que haber comenzado en marzo, si la memoria no me falla, y estamos en junio, y recién está comenzando la etapa de prueba. Nosotros, cuando los concejales de, de Cambiemos... O un sector de concejales de porque me acuerdo que esa votación fue dividida, o concejales de Cambimo, que votaron con nosotros. Eh, lo que había decidido el intendente era un manto de claridad y lo que le propusimos a la gente era que nosotros íbamos a tomarnos el tiempo necesario para poder llevar este proyecto adelante y en el momento que tenía que ser. La ordenanza decía que tenía que haber sido hace 60 días atrás. Eh, nosotros llevamos el trabajo, fuimos planificando los tiempos y entendimos que apurar el proceso de estación de también entorpecía la vida cotidiana de la gente. Entonces queríamos que Esto nazca cuando esté maduro y creemos que hoy está mucho más maduro que lo que era hace 60 días atrás. ¿no? ¿Considera que estos 15 me, días de periodo de prueba se pueden extender? Digo, teniendo en cuenta que nosotros que andamos, a ver, andamos por los barrios, pero también andamos por el centro de Moreno y hay mucha gente que, que no sabe. La cartile, cartelería fue colocada hace 5 días atrás. Sí, la cartelería. En proceso, estamos terminando el proceso de prueba. Eh, también se, hay una comisión de seguimiento continua. El lunes pasado hubo una comisión de seguimiento donde los concejales que somos parte participamos, eh, vimos la idea, la empresa nos contó, también le contamos cuál fue la idea nuestra, el Ejecutivo también opinó sobre el tema, y todas las presentaciones que quieren hacer los vecinos, el Consejo deliberante está abierto a sus puertas para que puedan hacer la presentación por escrito y nosotros le podamos contestar a cada uno de ellos, y por cada una de las problemáticas que tengan, nosotros también podemos llevar esa información a la Comisión de Seguimiento, que es la Comisión de Seguimiento del Centro Medio, para intentar avanzar. Esto tiene que ser un proyecto que tiene que traer un orden, pero no un orden a las zancas municipales, sino un orden al ritmo de la ciudad de Moreno que queremos, esta ciudad de Moreno que crece y crece vehicularmente, y que el centro de Moreno Centro hoy es complejo para estacionar, y uno va a buscar un lugar para estacionar en Moreno Centro y a veces da vueltas y vueltas y vueltas a la y no llega. Esto tiene que dar un orden y nuestros vecinos tienen que empezar a vivir mejor. Evidentemente, a raíz de la implementación del estacionamiento medido, se va a ampliar eh, los lugares donde la gente va a estacionar, evitando justamente el pago. Digo, eh, Estuvimos hablando con algunos eh, trabajadores del hospital maría Luciano de Nueva Vega que están preocupados porque como no tienen playa de estacionamiento eh, el hospital, muchos eh, trabajadores dejan el vehículo en la calle y se tienen, están ocho o nueve horas dentro del hospital y se le hace muy costoso. Sí. Digo. Y al ampliar también el lugar de estacionamiento, justamente para evitar eh, pagar, también empieza a correr el tema de la seguridad. Te digo, que no empiecen a robar vehículos. Está, está claro que la primer, en el primer radio. El hospital marino Luciano La Vega no entra, está fuera del primer radio. El primer radio es hasta el Boulevard y del Boulevard hasta Emilio Mitre, de Vicente López y Plane hasta Victorica. O sea que sea parte de nuestra Pero todo esto, las problemáticas que, que uno transcribe, son las problemáticas que nosotros necesitamos saberla y necesitamos llevarla a la Comisión de Seguimiento para tener una estrategia de cómo hacemos un mejor vivir para cada uno de nuestros vecinos y cómo hacemos que para que esta medida que viene a ordenar no desordene no desorden la vida cotidiana de cada uno de estos morenenses. Me parece que ese es el espíritu de por qué también pusimos una comisión de seguimiento continua para poder agilizar las problemáticas que nuestros vecinos tengan, saber que también cómo hacemos para luchar contra la contracción al cambio. Acá va a haber una contracción al cambio, viene un orden que no existía y que se tiene que empezar a existir y que tenemos que empezar a hacer que sea algo cotidiano en Moneno, como pasa en las grandes ciudades del mundo, como pasa en Capital y como está pasando en muchas ciudades que están acá cerca. Me parece que eso es lo que buscamos y los vecinos lo tienen que tomar como una herramienta. Esta comisión de seguimiento tiene que ser la herramienta de control y de propuesta de cada uno de los vecinos sobre este servicio que presta la municipalidad. Hablábamos al principio de la entrevista de concejales pecados, eh, por llamarlo de alguna manera, que eh, más allá de los procesos judiciales a los que están sometidos, que nada tiene que ver, eh, por lo menos en esta etapa, con la actividad legislativa, Marcelo García específicamente, no está yendo ni a reuniones de comisión, ni, esto me lo ha confirmado varios eh, consejeros, concejales, y tampoco está yendo a las sesiones, eso lo vemos eh, sesión tras sesión. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es lo que ya dijimos varias veces y lo que nos propusimos ya a los concejales. Nosotros nos propusimos reformar el reglamento interno, ese reglamento interno que tiene casi treinta y pico de años de historia. Es un reglamento interno que quedó muy viejo y muy anticuado y que a veces da un lugar para estas prácticas. no eh, Esta eh, modificación, eh, ¿la están trabajando? Porque, me, lo, a ver. Yo recuerdo, y creo que lo hemos hablado inclusive en una nota, que cuando Walter Festa fue electo, el, la, después de las primarias del 9 de agosto del año 2015, él era concejal en ese momento y hasta el 10 de diciembre faltó casi todas las sesiones. Y en aquel momento, vos que estabas parado en la vereda de enfrente interna de Walter Festa, eh, lo planteábamos, digo, a ver... Eh... El tema de las ausencias, porque al tipo que va a laburar todos los días a las 6 de la mañana, eh, que, eh, a ver, y que vuelve a las 9 de la noche, le da bronca que, eh, a ver, y no porque sea Marcelo García específicamente como nombre, digo, en este caso es sí, el que está faltando. Eh, a con... ver, nosotros propusimos desde, desde la presidencia de Chiqué y yo desde la presidencia de Bloque convocar abiertamente a la reforma del. del del reglamento interno para que todos los concejales puedan opinar. Se entiende que para esta práctica se necesitan una mayoría de dos tercios, o sea que son 16 manos. Eso ayuda a que vos recién ahí puedas abrir la discusión. En ese proceso estamos, estamos empezando a avanzar sobre los acuerdos de lo que hay que modificar. Creemos que es una, una reforma que no se, que se hace ahora y que después va a pasar muchos años y que se vuelva a hacer. O sea que tenemos que ser lo más serios posible para poder llevar esa reforma no haga que ese reglamento interno o vuelva a quedar obsoleto rápidamente. Entonces me parece que en ese trabajo tampoco es algo que uno lo pueda hacer a y lo puede hacer sin tomarse la, la, la responsabilidad que eso que eso amerita. En ese camino estamos. Es difícil conseguir dos tercios en un cuerpo colegiado, es muy difícil y a veces no, no no hay tratamiento sobre tabla porque uno no puede conseguir seis marzo en un criterio individual como esto no Imagínense en algo que tiene que hablar de, de sancionar a los concejales algo que que de, de algo que tiene que hablar de sancionar ausentismo, de algo que tiene que hablar del proyecto parlamentario, de algo que tiene que hablar algo como es un reglamento interno, ¿no? eh, José, te cambio de tema, ya empezaremos en el ámbito político partidario. ¿Va a haber internas? Mira, yo creo que primero, ¿qué pienso del proceso de las internas? Creo que lo primero que tenemos que convocar en, dentro de una ciudad, creo que primero te salgo de una ciudad y después se dentro de una ciudad. Está claro que los demás partidos políticos tampoco están planteando que sea interna. Escuché a los dirigentes de Cambiemos a hablar que hay un candidato único. Escuché, por lo poco que escuché, dentro del masismo, si sigue siendo una alternativa electoral o se suma a unidad ciudadana, también están diciendo que no hay interna. Y en Moreno, lo que hay. Eh, creemos que hay dos responsabilidades. Una responsabilidad de los que somos autoridad partidaria y los que, somos, que tenemos cargos legislativos o cargos institucionales, como me toca a mí. Eh, la obligación de llamar a la convocatoria general, a convocar a todos los compañeros y todos los sectores a que se sientan parte, a que, que sientan que si quieren discutir 10 puntos estratégicos, nosotros estamos abiertos en una mesa para poder discutirlo, a que también entiendan que, la segunda parte es que entiendan que si uno le pone más fervor a pegarle a un compañero que a discutir a Macri y Vidal, lo único que estamos haciendo es fortalecer a, a este gobierno nacional y provincial que ambrea, que castiga al pueblo de Moreno. Que sabemos que nuestras fábricas están funcionando por, por debajo del 40% de la productividad que tenían. Sabemos que muchos de los trabajadores en Moreno han perdido condiciones laborales. Sabemos que hay muchos compañeros que han perdido el empleo. Y lo que decimos es, intentemos de dar las discusiones que queramos sin poder eh, fortalecer al enemigo. A ver... Hay... Mencionaste dos frases que tienen, eh, sin ningún tipo de dudas, dueños. Por un lado, los 10 puntos estratégicos es lo que plantea Walter Correa. Lo que decís de pegarle al compañero, que te refería a Walter Festa, eh, viene por el lado de Mariel Fernández, porque también lo ha dicho Festa en alguna oportunidad. Me parece que son los dos acuerdos más complicados. También está Patricia Rosenberg, eh, intentando jugar dentro de este espacio. A diferencia de lo que pasa en General Rodríguez, que no eh, ostenta el poder Unidad Ciudadana y que es mucho más fácil eh, negociar el acuerdo en vista de lo que puede llegar a pasar, la integración de un gabinete, me parece que ostentando el poder Unidad Ciudadana en Moreno es más complicado eh, negociar con estos actores. Sí, mira, la regla, la, la Liga de Intendentes, se habla de una regla de oro que sería que no haya interna en ningún lugar donde hay intendentes, si yo te daría esa respuesta, sería una respuesta soberbia y no estaría convocando a la unidad, entonces yo lo que tengo que hacer es ser lo más abierto posible para entender que yo no veo en ninguno de estos compañeros eh, una diferencia que me, que me separe de poder discutir lo que necesitamos y del moreno que queremos, no veo ninguna diferencia de que Moreno hay que sacarlo adelante de todos. no veo ninguna diferencia de que Moreno tiene una característica política, social y económica que, que tenemos que mejorar, pero también me parece que hay cosas que hay que destacar. Nosotros tomamos la decisión de nunca corrernos del lado de Cristina y de saber que la primera forma de poder hacer que Cristina vuelva era estar al lado de ella, convocar, hablar con todos los compañeros y hablar con todos los sectores políticos para que... no para que vuelva, porque nosotros queremos volver. Seguramente si los vecinos que nos están mirando en el programa hoy analizan cuál era su problemática del 2015 si analizan cuál es su problemática hoy a a días de poder poner un presidente el día de diciembre del 2019, la característica económica, social, política, los jubilados, los trabajadores, cada uno de los que vive eh, en, en Moreno está peor que lo que estaba en el 2015. Y vio a Sí, no, yo... No, no, claro, no me he como... Dije, a ver, dije, a ver, ¿este no estaba enfermo? ¿No dijeron que estaba enfermo este? A ver si todavía me contagia. Ah, pero me dijiste que era asma. Estoy soy asmático, Igualmente ¿sí? viniste con el enfermero, mi amigo Jorge, el pelado, el de, Marreiro. Jorge está siempre en Claro, que cualquier cosa, ARCP hace todo. Es malo, trajiste para eso. Sí, pero me parece que el que tenés al lado lo va a necesitar más rápido, al RCP y todo eso. Ya está echando olor, te digo. Eh, bueno, en este 2019 vos tenés que renovar banca, se termina el mandato del 2019, eh, el 10 de diciembre del 2019, ¿renovás? ¿Vas en la lista? Mira, yo creo que de acá al 22 de junio... A la gente le importa muy poco si Barrero o renueva no. A, ver, a, ver, a la gente le importa muy poco y, a ver, y esto me va haciendo un análisis eh, muy general, muy por arriba, tanto en Moreno como en General Rodríguez. Entonces, le muy, muy poco te que quién es el intendente, sino que pasa a nivel nacional. Que creo que lo que uno que hay que convocar es, eh, por eso te decía, hay que convocar de acá el 22 de junio, ponerle el mayor esfuerzo posible a que todos los compañeros de Unidad Ciudadana estemos juntos, podamos estar en una mesa trabajando y pensando cómo solucionamos las problemáticas que tenemos y cómo hacemos para no fortalecer al enemigo, ese enemigo que tiene nombre, apellido, color, y que a veces se quiere disfrazar de que Vidal es buena y que Macri es malo, o que no son lo mismo, y la verdad que es lo mismo. En ese camino nosotros, yo no puedo poner mi, mi deseo de ser o no ser, antes de no hacer lo más amplio posible para convocar a todos los sectores. Nosotros creemos que en este gran espacio como es Unidad Ciudadana tiene que tener una fuerza intelectual de poder saber que de acá al 22 tenemos una responsabilidad política enorme. La responsabilidad política enorme es Poder armar el mejor frente electoral para poder darle las herramientas a nuestros vecinos para que nos puedan elegir para poder frenar a Macri y a Vidal. Y si algunos creen que pegándole a uno, pegándole al otro, se fortalece se equivocan, acá si vos le pegás a Festa o le pegás a cualquier candidato de Unidad Ciudadana, lo único que hacés es fortalecer a Aníbal Acef. Y Aníbal Acef, aunque no lo diga y aunque lo haya sacado el lado de campaña, Aníbal Acef es Macri y es Vidal. Entonces, está claro cuál es la línea que nosotros vamos a combatir. Es la línea macri Vidal y asef porque hoy los carteles en la calle o cuando te vienen con el anses o cuando te vienen con el pami parecieran que no tiene nada que ver con macri y vos y yo sabemos y la gente que está al otro lado lo va a saber porque nosotros lo decimos que Aníbal está alineado a macri y eso hace que, que sea la estrategia que está tomando ¿no? Eh, José, por último, y agradeciéndote que hayas venido, es la primera vez que venía al magazine, La Primera ¿no? vez que me invitas, sí. No, 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 es la primera vez que te invitas. No, no me agarre mostrar los mensajes de texto. ¿eh? Eh, mensajes de texto, dijo, está ¿Eh? grande, sí, ya está grande. A ver, grande, sí. a ver. Eh, el, los mensajes que te mandé por el Messenger. Eh, uh -huh. Digo, eh, ¿vos crees? Lo que le preguntaba a Mauro García hace ratito, ¿crees que va a pasar como en general Rodríguez, se va a polarizar la elección, va a ser. Eh, el ganador de unidad ciudadana frente al representante de Cambiemos? Cristina va a sacar alrededor del 65%, no nosotros por encuesta. Sería un escenario donde no se podría polarizar. Cuando uno pasa al 50% del electorado, ya no hay análisis de que se pueda polarizar. Nosotros lo que creemos es que tenemos que mejorar ese número. Nosotros tenemos que hacer que, que Alberto y Cristina saquen la mayor cantidad de votos posible y que eso haga que no se pueda polarizar cada voto o cada compañeros que nosotros podamos mejorarle su idea intelectual de a quién tiene que votar, mejoramos la condición para poder ganar en primera vuelta. La Argentina necesita que Alberto y Cristina ganen en primera vuelta y la Argentina necesita que Axel y Verónica gobiernen la provincia de Buenos Aires para poder mejorar la realidad que tenemos nosotros. Acá no tenemos un problema de polarización, acá está claro que el macrismo mide 5 o 6 puntos en Moreno. Y que cualquier otra fuerza puede medir 5 o 6 puntos en Moreno, 10 puntos en Moreno, pero nadie puede superar un 20% del electorado. O sea que no hay que policiar. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es que en Moreno puede ser un, un distrito que Cristina pueda sacar 70 puntos, 65 puntos para poder asegurar la victoria en primera vuelta. Es importantísimo que volvamos a esta discusión de qué modelo de Argentina queremos, qué modelo de empleo queremos, qué si queremos que el Fondo Monetario Internacional opine sobre Argentina o no opine sobre Argentina, esta era la gran discusión. La discusión del 2015 de los vecinos eran si compraban dólares o no compraban dólares, o si el CEPOL los alcanzaba o el CEPOL no alcanzaba. Y hoy la discusión de los argentinos es que como se evalúa con el dólar continuamente, los argentinos por el precio de dólar no pueden comprar pan. Entonces, mire cómo cambió la realidad, ¿no? ¿Cómo cambió esa realidad? Entonces, nosotros estamos obligados a ampliar la capacidad electoral de unidad ciudadana en Moreno, para poder recuperar la nación, para poder recuperar la provincia y para que siga gobernando un intendente peronista acá y que podamos mejorar seguramente las cosas que no pudimos hacer bien y las cosas que las necesidades que nuestros vecinos tienen. ¿no? José, te agradezco que haya venido. A ustedes por invitarme. Vamos a ver que si vas en la lista o no vas en la lista. Nos sabremos dentro de 15 días. Eh, vamos a hacer una pausa musical. En el próximo bloque está la doctora Betina Forno, que va a estar hablando del impacto del tabaquismo. Yo por la duda me voy de acá. Vaya, que está con Naomi. Chao. Buenas tardes, noches, queridos amigos. Nosotros somos los cohetes de la tablada. Hemos venido a disfrutar de esta fiesta. Espero que les guste y arrímense que acá se ve mucho mejor, che. En este paraje, en este circo no hay nadie más, no hay nadie más que vos y yo. Y no estamos preparados para decirlo, no. mira, este no hay dinero que nos Conocido, van a esconderse. Dime si hoy si estás preparado. Dime si hoy si estás jugado. No vas a pasar la mala Vení, que yo te llevo. Si vos vas, yo voy. Si vos vas, yo voy. No pido nada cambio ni tal no pido nada cambio y no sirva a cero noche las 24 horas del día un submarino en medio de la avenida vas a estar con una hora encerrado y otras 23 a mi lado pasarla mal, vení que yo te llevo. si boba yo voy, si boba yo voy, no pido nada cambio y si que quiere beber, vinila tal vez, no pido nada cambio y si sí Esa... <laughs> Televisión en vivo, última nota de semana de Actualidad Magazine, en este viernes ya a la noche, última entrevista que tiene que ver con un tema de salud muy interesante, lo anticipábamos ya la semana pasada que fue el Día Mundial sin Tabaco y en ese marco... No con el atraso de una semana, sino porque está bueno hablar de esto todo el año. Recibimos a la doctora Betina Forno, ella es médica especialista en medicina familiar y además directora del SIC, la Viviana. Un placer, Betina, tenerte con nosotros. Gracias, Naomi, gracias por invitarme. Por favor, la verdad que eh, nos parecía más que ideal que vengas, independientemente de la efeméride que se conmemore, porque bueno, hoy con el Día del Periodista no tendría mucho que ver. Feliz día. Pero, gracias. <laughs> pero en realidad yo lo digo para que me saluden. No, <laughs> no mentira. Eh, en realidad me parece que es el tema del tabaquismo lo tenemos que hablar y trabajar, laburar y concientizar todo el año. Porque no hay chance, sino una vez por el Día Mundial sin tabaco, me parece que no tendría el mismo efecto. Ni Rodrigo Solorzo nos estaría yendo a fumar ahora, en este instante, por ejemplo, cuando vamos a hablar de todo lo que genera el tabaquismo. Exactamente, vos sabés que la epidemia del tabaquismo es a nivel mundial un flagelo, a nivel nacional también. O sea, por año se genera en nuestro país 44.000 muertes por tabaco, todas muertes prevenibles. De esas 44.000, 6.000 muertes son por humo de tabaco ajeno, es decir, son fumadores pasivos. sí. Eh, ¿No es un mito? No es un mito, es una realidad. Eh, el 9% del gasto total de salud se destina a la atención directa de las enfermedades provocadas por el tabaco, que son enfermedades cardiovasculares, cáncer. Eh, más todos los años de discapacidad perdidos ¿sí? y la, la pérdida de la productividad laboral. Entonces, realmente no, no solo tiene un costo en la salud de la población, sino que tiene un costo monetario muy alto para los estados. Y el presupuesto para el bolsillo también del que fuma, porque pienso al día de hoy eh, a nivel económico, no sé, 95, o 100 pesos, dependiendo la marca, y hay gente que fuma más de un atado por día. También, uno, si, se, si te pones a sacar cuenta, si querés ser económico, deja de fumar. Pero cuando hay una adicción de por medio, se complica. Bueno, justamente por ese tema, es que, eh, o sea, el cigarrillo, vos sabés que genera, es, eh, tiene una sustancia que es la nicotina, que es la responsable de la adicción al tabaco. Y eh, es altamente adictivo, de hecho, la nicotina es más adictiva que la cocaína. Eh, eso es lo que genera justamente la dependencia física, bueno, emocional, y psico eh, eh, social y psicológica que genera el cigarrillo, eh, y es lo que hace que muchos fumadores, por más que vos les aumentes los precios de, al, al, del paquete de cigarrillos, sigan fumando igual. Si bien es una estrategia también de salud pública. Ponerle impuestos al tabaco y aumentar los precios, porque hay un porcentaje de la población fumadora que va a dejar de fumar porque vos le aumentás los precios, se dice que es un producto inelástico justamente porque vos aumentás los precios, pero la demanda va a seguir estando. Sí. ¿Hay algún porcentaje de que si la mujer o el hombre, ¿quién fuma más? ¿Hay algún estudio sobre esto? Sí, hoy las mujeres fuman más que los hombres, eso se ha revertido, de hecho últimamente eh, ha aumentado mucho el porcentaje de mujeres fumadoras. Y vos sabes que la promedio de inicio del tabaquismo es alrededor de los 12 años. Muy chiquitas también. Muy, chiquitos, muy chiquitas y muy chiquitos, o sea, es en general, en promedio. ¿Eso tendrá que ver con la publicidad por el fumar, que en algún momento nos hicieron creer que éramos recancheros y supercapos por, por fumar? ¿O hay algo, hay algo detrás? Tiene que ver con eh, varias cosas. Por un lado, obviamente que fumar eh, es, es un símbolo de transgresión, de rebeldía, tiene que ver a veces con la búsqueda de la identidad que puede llegar a tener el adolescente, el, ten, el pertenecer a un grupo de pares pero también tiene que ver con una estrategia de marketing de las industrias tabacaleras. Es decir, hay una estrategia que está, si vos la analizás un poquito, está totalmente dirigida hacia el sector de jóvenes y adolescentes, con un montón de promociones indirectas, porque si bien la promoción directa está prohibida por ley nacional desde el año 2011, Hacen muchas promociones indirectas, patrocinios indirectos y medio como eh, subliminales, digamos, de, de un montón de, de eventos, tanto deportivos como eventos musicales. Entonces, en, en esos espacios se van colando la estrategia de marketing de la industria tabacalera para captar nuevos fumadores. Bien, o sea que estamos. Continuamente bombardeados por estos mensajes, independientemente de si los queremos recibir o no, pero justamente con esto de, de la publicidad, pienso eh, en esto que vos comentabas, porque eh, Betina estuvo en una entrevista hace muy poquito en la radio pública, justamente la semana pasada, y ahí tuve la suerte de descubrir todo esto y dije: La gente se tiene que enterar. Moreno es ejemplo en estas cuestiones. Exactamente. Eh, vos sabés que en nuestro país la normativa que tenemos con respecto a lo que es tabaco. Hay una ley provincial de la provincia de Buenos Aires, eh, la 13.894, que se sancionó en el 2009, que tiene varios aspectos en lo que es control de tabaco. En el 2011, eh, el Estado Nacional sanciona la ley 26.687, que es mayor todavía en lo que es estándares de protección de la salud y en lo que es, co es más restrictiva en el control de tabaco. Y Moreno el año pasado sancionó una ordenanza municipal, que es la 5904, que es modelo en los estándares, eh, plantea estándares de protección de la salud eh, al nivel de los estándares internacionales recomendados por la OMS. Es uno de los pocos municipios del país, te digo, que tiene una legislación tan completa que protege la salud de la población con respecto a lo que es el daño del tabaco. ¿Por qué es mejor esa normativa? Esa normativa, lo que plantea la normativa de Moreno es... Ambientes 100% libres de humo sin excepciones, ¿sí? tanto en, en instituciones privadas como públicas, ¿sí? es, eh, que no, sin exceptuar los casinos, sin exceptuar lo, las comisarías, sin exceptuar los nosocomios mentales. Eh, también plantea la prohibición de fumar en los espacios al aire libre como las plazas, en un perímetro de 4 metros donde haya zona de juegos de niños o máquinas para hacer actividad física al aire libre. Eh, después plantea también eh, la prohibición total de... Publicidad, promoción, patrocinio, exhibición de productos de tabaco. Es decir, que, viste, eso que vos ves cuando llegas a un punto de venta, un kiosco, por ejemplo, claro. La marquesina, digamos, todos los paquetones, eh, las, las imágenes en, en colores, la promoción de te llevas un paquete de, de cigarrillos y te llevas un, con 100 pesos más, te llevas unos auriculares, una gorra, una remera. Bueno, eso estaría totalmente prohibido, estarían ocultos, solamente habría un listadito en A4 que. Diga qué productos se venden y qué precio, y cuando vos le pedís al, al vendedor, te saca la cajita y te da lo que vos le pedís. Entonces, esa estrategia, eso justamente es una estrategia que. Uno tiene que entender que esa ordenanza eh, y justamente esa prohibición apunta a limitar la estrategia de marketing de la industria tabacalera, no es contra el kiosquero, sí. De hecho, los cigarrillos tienen muy poca rentabilidad en la venta del kiosco, sino es contra la estrategia de marketing de la industria tabacalera que busca captar nuevos fumadores, sobre todo en los adolescentes. Entonces es proteger también la salud de los niños, niñas y adolescentes. Eh, sí quiero aclarar que eh, la ordenanza todavía no está reglamentada. Bien, pues estaba pensando en la mayoría sí. de los kioscos. El vecino debe decir: bueno, debe haber una sanción de por medio. ¿Qué es lo que está pasando? No está reglamentada. Todavía no está reglamentada. Se envió el proyecto de reglamentación al Consejo Deliberante. Estamos a la espera de que. De que se sancione. Esta fue una iniciativa de la secretaria de salud nuestra, Adriana Palacio, junto con el intendente Walter Festa. Eh, y eh, una vez que esté sancionada y reglamentada, tampoco termina ahí. Tenemos que fiscalizar. Lo que plantea la ordenanza es una web y un teléfono donde se puedan hacer denuncias, donde los eh, vecinos puedan inclusive subir fotos. Sí. Donde lo que busquemos es justamente poder denunciar para poder hacer cumplir la ley y en la medida que vos haces cumplir la ley después que metiste dos tres multas de publicidad promoción y patrocinio la estrategia de marketing se retira del digamos de, del municipio del territorio y eso es lo que genera eh, lo que garantiza digamos eh, que bueno que justamente sea efectiva la ley la fiscalización sí Estamos hablando de la parte de prevención, ¿no? Como hacer que los más chicos, los adolescentes, no lleguen al consumo. ¿En aquel que ya fuma, que ya tiene esta dependencia, esta adicción, realmente puede dejar de fumar? Sí, hay tratamientos para dejar de fumar desde hace muchísimos años que se pueden usar. Es decir, hay, los tratamientos tienen una pata digamos más de acompañamiento cognitivo-conductual terapéutica sí, toda una pata social y tiene otro aspecto que es el aspecto farmacológico donde hay fármacos específicos para dejar de fumar lo que se llaman sustitutos de nicotina que serán los parches de nicotina los chicles los comprimidos hay también un spray nasal y también hay medicación comprimidos que actúan en el sistema nervioso central y que eh, ayudan digamos todos esos, esa medicación y el tratamiento lo que ayuda es a bajar la abstinencia cuando vos dejás, como el cigarrillo es una adicción, cuando vos dejás, de pronto, deprivás al cerebro de esa sustancia que es la nicotina, el cerebro empieza a pedir desesperadamente nicotina. Eso se llama abstinencia. Y para que no sea tan pesada, digamos, y tan intensa, sobre todo en los fumadores con alta dependencia al cigarrillo... Eh, se puede usar esta medicación que es bastante efectiva va acompañada obviamente de lo otro que te decía del acompañamiento del profesional de la salud del acompañamiento del entorno social y si así si tiene que haber una motivación personal ¿sí? a veces nos sirve esto de traer arrastrado al familiar y decir bueno él quiere dejar de fumar buenísimo pero eh, o él él tiene que dejar de fumar perdón porque en, en, fuma mucho y no quiere bueno pero si realmente no quiere Magia no hay, digamos, no existe todavía. Pero sí existen estos tratamientos. De hecho, cada vez que vos lo intentás, es decir, hay fumadores que, por ejemplo, un día al otro dicen, bueno, dejo de fumar por, no sé, por mis hijos, dejo de fumar porque no quiero enfermarme, porque quiero poder jugar un partido entero de fútbol y no cansarme. Hacen así, tiran el paquetito, todo bien. Y al otro día no sufren. Y hay fumadores que no, que realmente padecen y no pueden. Esos son los que más necesitan ayuda. Esta ayuda está disponible en los centros de salud, ¿sí? Eh, nosotros tenemos varios centros de salud que formamos eh, desde el programa de salud del adulto. Eh, tenemos, Si quieres las nombro, las, las unidades sanitarias, eh, la unidad sanitaria Molina Campos, que está en Cuartel Quinto, la unidad sanitaria Juramento, que está en Moreno Sur, la Unidad Sanitaria de Jardines 1, eh, la Unidad Sanitaria La Fortuna, que está en Trujuy, y eh, Reja Grande, que está en la zona de Francisco Álvarez. Todos esos lugares hay parches de nicotina disponibles y hay profesionales de la salud entrenados para ayudar a las personas a dejar de fumar. Y de hecho, cada vez que un fumador con mucha dependencia intenta dejar de fumar eh, y no lo logra, la próxima vez que lo vuelve a intentar tiene mucha más chance, porque ya sabe por lo que pasó. Ya sabe, quizás pudo estar unos o dos días sin fumar. Y una vez que pasas el periodo crítico, digamos, de abstinencia, que es donde la medicación más actúa, después. Ya eh, es mucho más light, es mucho más tranquilo y es más trabajar sobre la dependencia social y psicológica. Hablábamos de mitos también. Eh, esto de, del fumador pasivo que también está, está poniendo en juego su salud, en riesgo su salud. Eh, ¿Qué es cierto de que uno fuma por ansiedad, para canalizar la ansiedad? Y si no, si te sacan el cigarrillo y decís, bueno, vas a comer un montón ahora que dejaste el pucho, ¿qué es cierto en eso? En realidad no es que fumamos por ansiedad, sino que... La nicotina gener, eh, actúa sobre unos receptores en el cerebro, ¿sí? y eso lo que genera es una dependencia, es decir, eh, justamente porque es, tiene esta naturaleza adictiva. ¿sí? Desarrolla, o sea, desencadena un montón de circuitos químicos en el cerebro que eh, se llama el circuito de la recompensa, digamos, liberan sustancias que nos dan placer. Entonces, cada vez queremos más, sobre todo en, algunos, en algunas estructuras de personal, en personalidades determinadas, genera todavía más dependencia. En esas personas, en realidad, no es que tienen ansiedad y fuman, sino que si no fuman, tienen ansiedad. No sé si se entiende, es decir, la adicción a la nicotina y la falta de nicotina es lo que le genera la desesperación claro, por fumar. No existía tal ansiedad, Exactamente. Si no que no hay una excusa del que fuma, como para decir, si no, no puede. Exactamente, y de hecho, ansiedad y, digamos, problemas tenemos todos. O sea, y no todos fumamos, ¿no? Y, y encontramos otras maneras de canalizar. Sí, es verdad que el cigarrillo genera eh, un poco, digamos, de anorexia. Esto de vos hay vos vas a ver muchos fumadores que pueden estar todo el día fumando y tomando mate y entonces puede ser que cuando uno deja de fumar, el, las primeras semanas haya un pequeño rebote del peso que no debería ser mayor a tres kilos más o menos. El resto es porque quizás no hubo un buen manejo de esa abstinencia, que es donde actúa la medicación, como te contaba, donde actúa la, el, el tratamiento cognitivo conductual del profesional de la salud, justamente para amortiguar eh, esa, esa abstinencia y que vos no te vaya, no cambies, no sustituyas una sustancia por comida, por ejemplo. Claro. Mencionás justamente en, en esto de tratar de recuperar y de alejarse del de tabaco la parte médica, la medicina y también el acompañamiento profesional. Me imagino que bueno la familia también tiene ahí que que ayudar, pero no mencionas el cigarrillo electrónico. Cosa que uno, desde mi completa ignorancia, yo pensaría que sirve como para mm. sustituir e ir acostumbrándose. Por ahí son todos engaños, acostumbrándose a una vida sin el pucho, sin el encendedor, como que es algo más sano. ¿Es así? En realidad, no es casual que vos pienses eso, porque eso es lo que quieren que pensemos, ¿sí? De hecho, se promocionó el, ciga, el cigarrillo electrónico como la solución para dejar de fumar. Primero, alguna aclaración, ¿qué es el cigarrillo electrónico? Es un sistema electrónico de administración de nicotina. Tienen un diseño bastante tecnológico. Hay varias generaciones, digamos, porque es un producto que ya tiene como unos 10 a 15 años en el mercado. Hay varias generaciones. Básicamente funcionan calentando unos cartuchos con un líquido que tiene protilenglicol, que es como un alcohol que se usa en muchas industrias, que tiene nicotina. Es decir, el cigarrillo electrónico contiene nicotina, que es lo que genera adicción en el cigarrillo. Por lo cual, la adicción la vas a perpetuar, la vas a tener igual. Contienen distintas, eh, distintos gramos, distinta, digamos, concentración de nicotina, que de hecho hay muchos estudios que demuestran que lo que dice el rotulado del cartucho no coincide con lo que realmente tiene, tienen, suelen tener más. Y además tienen saborizantes y aromatizantes que le dan gusto a maracuyá, a caipirinha, a chicle, que es claramente un gusto infantil, digamos, que también está pensado para captar jóvenes. Eh, y que además son aromatizantes y saborizantes que están autorizados para ser ingeridos no inhalados y que sabe que al ser inhalados generan daño en los bronquios. Además, el cigarrillo electrónico funciona con unas baterías, unos cartuchos que muchas veces explotan y te pueden explotar en la cara. Ha habido muchos accidentes. De hecho, hace poco, eh, el hijo de Petinato tuvo un accidente con un cigarrillo electrónico. Sí, de hecho, lo, lo nombro porque es, fue un caso bastante sí, sí, sí. De, con bastante repercusión. Por lo cual. Eh, Ahí lo que vemos son, primero, que se perpetúa la adicción porque al tener nicotina y al tener una, una buena dosis de nicotina, y que además es a libre demanda, porque no es, que, no es como el parche de nicotina que tiene una dosis muy baja y que se libera en forma prolongada y durante un tiempo, ¿sí? sino que esto es a libre demanda del, de la persona. Muchas eh, Tiene además esos cartuchos. Eh, perdón, calientan el líquido ese que tiene, ese líquido genera un vapor, no llega a combustionar como el cigarrillo convencional, sino que tiene un vapor, es, es una aerosola en realidad, pero se le dice vapor, se le dice eh, vapear, de hecho es como el término. Eh, ese, ese vapor tiene carcinogénicos, sí tiene sustancias que son carcinogénicas, sustancias tóxicas que además quedan en el ambiente y es decir, son dañinas para la Mucha persona. Mucha gente en el shopping igual, utilizándolo en lugares cerrados, que vos decís, bueno, con un pucho normal, ¿no? no bueno, eso está prohibido, esto, ¿sí? está prohibido por ley nacional. De hecho, el cierre electrónico en realidad está prohibido por la ANMAT desde el año 2011. No debería venderse, ¿sí? Pasa que como, ya desde el vamos, todo al revés. Exactamente. Como falla, digamos, en los mecanismos de fiscalización, muchas veces eh, en, eh, 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 para los estados, por lo general, es difícil fiscalizar este tipo de leyes. Eh, y claramente hay una falla, digamos, en esto, eh, no eh, se vende por todos lados, pero está prohibido la comercialización del cigarrillo electrónico y está prohibido vapear en, en lugares privados. De hecho, la Ordenanza de Moreno lo nombra y lo especifica, digamos, lo nom con nombre y apellido eh, habla del cigarrillo electrónico. Eh, en nuestro país, por más que tiene mucha más visibilidad en el conurbano y en Capital Federal, el 1% de la población, según la última encuesta nacional de factores de riesgo. Eh, declaró consumir cigarrillo electrónico. Y otra cosa que tiene es que muchos de los que fuman eh, cigarrillo electrónico, fuman también cigarrillos convencionales, por los cuales no hay ningún estudio científico serio, independiente de la industria tabacalera, digamos, que haya demostrado que es efectivo para dejar de fumar. Y tampoco sirve como reducción de daño, que es como nos lo quieren vender, porque la reducción de daño en tabaquismo no existe. No hay un consumo seguro de tabaco. O sea, un cigarrillo por día hay estudios que demostraron que te aumenta la mortalidad. O sea, la única reducción de daño es Dejar de fumar para el fumador. Ni siquiera el que se arma uno. Yo tengo, por ejemplo, conocido que armado. dice, claro, el tabaco armado no es más suave, es mejor, no, fumo menos. No sé qué en hay realidad, de trampa, que hay de cierto. Lo cierto es que el tabaco para armar es exactamente igual que fumar un cigarrillo convencional en cuanto a los daños en la salud y en cuanto a la mortalidad que tiene. No hay diferencia. La única diferencia que tiene es que es más barato, sí eh, pero la composición, el efecto, digamos, la combustión es exactamente la misma. De hecho, tuvo un auge importante, digamos, en estos últimos 10 años el tabaco para armar, que pasó de ser el 1% del consumo, digamos, de la población en el 2005 al 10% hoy consume tabaco para armar por una cuestión económica. O sea, se sustituyó un producto en vez de comprar cigarrillos porque salían muy caros de una marca premium, digamos, o una marca en el sector intermedio. Te no, ya no te alcanza, te compras. Eh, eh, contexto de recesión económica, te compras tabaco para armar. Pero tabaco para armar no tiene nada ni de natural, ni de artesanal, ni de. digamos porque también eh, va este, este que te engrupe, digamos, porque tiene sabor A, tal cosa, tal otra. Bueno, no. Es exactamente no, 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 lo mismo. Exactamente. Y de hecho, los saborizantes, como te comentaba, todos los saborizantes, todos los, los que tienen capsulita que vos la mordés y también tiene un sabor especial, todo eso, de hecho, eh, son todos que están aprobados para ser ingeridos no inhalados. Y tienen un daño, además de los carcinógenos, de los carcinógenos que tiene el, digamos, el cigarrillo, de los metales pesados que tiene, digamos, y de todas las sustancias nocivas que tiene, además el aromatizante también te daña. O sea, es un producto que si vos lo usas tal cual, te dice el fabricante, te genera la muerte. O sea, no hay manera. Y de hecho la industria tabacalera durante Pensemos que hay una industria millonaria, manejada por siete empresas en el mundo, que concentran todo, digamos, todo el mercado y que se enriquecen hace décadas, eh, millonariamente, digamos, con, eh, a costa de la salud de la población. Y que durante muchos años han eh, ocultado información. Ellos sabían que el, la nicotina era adictiva y sabían que su producto generaba cáncer. Y, y enfermedades cardiovasculares y lo negaban rotundamente. Eso le ha costado inclusive juicios en otros estados, sobre todo en Estados Unidos, se hizo un gran arreglo donde tuvieron que pagar un montón de dinero porque el estado durante todo ese tiempo bancó las enfermedades de toda esa gente y la gente no sabía que fumar era perjudicial para la salud. En sí el hecho eh, de la parte económica, mencionas que bueno o se vuelcan al cigarrillo armado o se deja de, de consumir por algo del bolsillo propio, pero el hecho de, de haber puesto esas imágenes, que la verdad que son las advertencias sanitarias espantosas y horribles, eh, logran más allá de este comentario que lo debe hacer la mayoría, algunos lo darán vuelta y seguirán fumando y en alguno impactó de decir bueno no loco esto me va a pasar, lo dejo de fumar. Las advertencias sanitarias que son esas fotitos que vos nombras que son bastante chocantes con la leyenda de eh, fumar causa cáncer de boca y ves una boca, digamos, toda destrozada. Eh, es una estrategia recomendada por la OMS, eh, es claro, esas que tienes ahí, es una estrategia recomendada por la OMS eh, para justamente desalentar el, el inicio del consumo. Está eh, digamos, está probado que desalienta el inicio del consumo en un porcentaje de, sobre todo jóvenes y adolescentes y que muchos fumadores en algún momento se plantean dejar de fumar sobre todo cuando ven el cambio de advertencia sanitaria uno se acostumbra digamos a la imagen como que la ves, la ves después por eso la ley establece que cada tres años hay que cambiarlas porque eh, justamente genera acostumbramiento pero hace repensar a varias personas eh, fumadoras eh, que eh, bueno tal vez estaría bueno dejar de fumar la verdad que es una estrategia integral. El control del tabaco es una estrategia integral. Es impuestos al tabaco, eh, es digamos ambientes 100% libres de humo, es prohibición de publicidad, promoción y patrocinios, advertencias sanitarias y es tratamientos para dejar de fumar. Digamos son una serie de cosas. Es un paquete eh, de estrategias de control de tabaco que justamente y eh, quizás controlar estos nuevos productos que la industria está lanzando. Pensemos que todo esto eh, quizás uno habla de prohibir, de regular es protección de la salud de la población, ¿sí? O sea, pensemos en marcos de protección de salud de la población, que es lo hecho lo que Moreno está, está, comenzó a hacer y va a seguir haciendo y profundizando, eh, proteger la salud de, de sus jóvenes, sus niños, niñas, adolescentes y de, y de su población, digamos. Betina, la verdad que un placer escucharte, aprender, desasnarnos de un montón de cuestiones que teníamos como preaprendidas. ¿Viste? Hay algo que, que, esto del cigarrillo electrónico, que uno ya piensa que es así, lo da por hecho, hasta que, bueno, te topas con una profesional que, que te canta la, la posta. Así que un placer eh, tenerte con nosotros aquí en el programa. Seguramente a lo largo del año, y sobre todo teniendo en cuenta este ejemplo que, que Moreno quiere llevar adelante con respecto al tabaquismo, cuando ya tome su curso y se empiece a implementar, seguramente te vamos a volver a invitar. Y si no es por esto, por otros temas, porque sos médica en general. Hace un rato mamá le consulté por las manchitas que, que todavía me quedan. Estoy bien, no se me caen las manos, hay que aclararle eso, no pasa nada. Betina, muchísimas gracias. Gracias a, a vos por invitarme. Por favor. Ahora sí, ¿ya fumaste? El último de la noche. Muy bien, así, así me gusta. Última entrevista que pasaba recién. La doctora Bettina Forno nos comentaba acerca del tabaquismo, el impacto que tiene en la salud. Nosotros ahora vamos con un tema musical y enseguida volvemos con una sección nunca antes vista en este programa. Actualidad Magazine, ya tenemos la última entrevistada de anoche, está ahí. Ah, no tenemos cosas. ¿Qué cosa tiene? No tienen? Esto, camarora. Ah, Ay. ¿y el pelado qué está haciendo? Ah, la torta está haciendo, boludo. ¿Hace torta? Está batiendo... Claro, está batiendo. Eh, a ver, ¿por qué no habla con el micrófono? Se baten las, las claras, punto nieve. ¿Qué hace? Qué? Como si supieras. No, pero, ¿vos por qué no ves la lutea? Pues el tenemos un montón, de mensaje, un montón de mensajes en la fanpage de en el vivo. ¿Y cómo soy? me ignoraste? A la parte cultural ¿sí? no te interesa nada. Darío Ávila, háblete no. del accidente de ayer que atropellaron a mi cuñado. No tenemos datos. Me mandaron un mensaje a la madrugada hoy eh, pidiendo datos, pero no me dieron datos del accidente en sí. No sé dónde ocurrió, eh, qué, qué fue lo que pasó. Bueno, datos que no tenemos. Ah, ya está hasta que aprendió. Bueno, vaya trayéndola. Eh, Andrea Galván, saludo a vos y a todos los periodistas en su día. Marcelo Alejandro Váz, hablen del accidente de ayer a la mañana que chocaron a mi hermano y lo dejaron eh, tirado como un perro. Carlos Alberto Rinaldi, ¿por qué no hablan de la mugre que hay en la guardia? Hablamos después, evidentemente este mensaje llegó cuando estábamos hablando con eh, Terrile. Eh, Irene Juárez, que no había tomógrafo en Moreno, no, no había. Eh, no se había recaudado el dinero para comprarlo, lo explicamos un montón de veces. Eh, Irene Juárez, señor, usted habla mucho y hace un poco el hospital es una mugre, ¿por qué no echan a, a todos y ponen gente que quiera trabajar? Digo, lo de limpieza. ¿Y dónde van a, a parar los indigentes? Se pregunta Mirta Viz. Aparentemente, bueno, justamente lo que contaba, que quedó trunca esa parte, no, no se amplió, eh, hay una, un preacuerdo con la Municipalidad de Moreno por los dormis que hay. Eh, bueno, hay un montón de mensajes. ¿eh? Eh, Paula González fuera, el intendente de Moreno. La plaza está minada, minada de carteles de Cristina, gasten plata en chapas para los humildes para que puedan techar su casa entre otras cuestiones, José Mercado bueno, hablando de José Barreiro María Isabel Zavala, Luis Omar Vilche bueno, un montón de mensajes que llegaron a las fanpages de Facebook en el vivo bueno, y llegó el momento por todos esperado Pero podés te prender a la vela esa? no, no tiene, ¿Qué no ya, tiene? Se quemó. Ya, ya se, se quemó ahí está, ahí está, dale, dale, dale. Ahí está. La que lo cumpla. La Feli, que lo cumpla. La Feli, que lo cumpla. La que, que lo cumpla. Feliz, que lo cumpla, que lo cumpla que la no, no, Quizá para el próximo cumpleaños. Compremos otra la vela. Otra vela eh, la que venimos utilizando hace tres años es la vela la de eh, Bueno, lo bueno que tiene Karina es que cumple el año el 7 de junio, el Día del Periodista, entonces nos ahorramos las comidas, eh, las llevamos a comer, nos invitan por el Día del Periodista y listo, ya está. Eh, y que se sienta satisfecha. Bueno, eh, un año más, no vamos a decir la edad. Agarra el micrófono, dale, habla. Yo pensé que vas a decir, esto, es un problema tuyo lo que vas a decir. Un año más. Eh, Decimos la edad, no. Creo que ya saben todos. No, no creo que sepan me todos. me estuvieron Mucho... preguntando. Y... A ver, decían, pensaban que vos eras mi hija, así que no creo que, que sepan todos cuántos años tenés. Eh, bueno, no importa, no vamos adentro. Bueno. ¿Viste a los 10 años, <risa> <Claro>. <risa> Yo tiraba <laughs> todo. de chavada. No, no se aguantaba para ventilar nada. <laughs> en a los 12, 13. Bueno, pero no quería ser tan exacta. Che? Hablemos con Naomi, el chisme de Moreno. <laughs> Hable de mi vida todos los días, sabía. <laughs> bueno, eh, ¿qué esperas de este año? Mira complicado Mirá, que se la hice, ¿eh? ¿Me dejaste? No, sobre todo, bueno, Un que siga. <laughs> Un nuevo aumento de suerte. Bueno, me tengo mi representante acá. Sí, vamos a poner, Naomi. <laughs> El sindicalista. Claro, que, si, que te, te empiece a poner la diferencia, en Naomi. ¿Eh? No, sobre todo que estemos tranquilos, que, que podamos ser felices, que es lo principal, que haya trabajo, que sigamos pudiendo hacer lo que nos gusta, al menos a mí particularmente. Y eso nada más. <laughs> Pare Fede, se vino, se vino a saludar. Fede vino a vino saludar, saludar. está enfermo. a trabajar de la universidad se vino para acá. Bueno, eh, esperemos que se cumpla entonces. ¿Eh? Un año que va a tener que laburar, ¿sabe cómo va a tener que laburar? ¿no? Eh, eh, va de fútbol, va de campaña, va a de... ver... Karina van a levantar una piedra y van a encontrar a Karina. ¿eh? Bueno, Naomi le quedó algo... ¿Por qué tienes abrochado ese botón? Sí. Ah. ¿Eh? No, no, justamente No, no, pero no quería que salga ¿Eh? Era eso Bueno, algún saludo Porque yo tengo familia ¿te? Que me está mirando Claro, justamente No, no, ya avisé Ya hablé con... Está todo está... Saben que estoy bien Hace un rato Bueno, cuando comenzaba a hacer magas Mi mamá Está todo bien Me dice Fuiste a comprar la torta Todo, ya está todo en orden Yo aviso mediante los medios Que voy llegando Y estoy en mis lugares Ah, es una clientes. bomba esa torta Puro chocolate y dulce de leche ¿Quién la le eligió? Sí. ¿Quién le eligió? ¿Eh? Sí, encima tiene vela ahora el merengue. Ese era el condimento especial. Claro. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo día lunes con Moreno Noticias, primera edición. sino el viernes que viene, a partir de las 21, con semanario Actualidad en Magazine. Creo que ya tenemos invitado, inclusive. Si sí, no para... la radio pública también. Y Si no es la radio pública, ¿en qué horario está? Oh, eso. Cuando me escuchen es porque estoy. Pero a partir del mediodía. A partir de las 12 a próxima me van a encontrar. Eh, ¿Dial? 90.7 la radio pública de Moreno. Nos despedimos, nos reencontramos. Ah, Cristian, vení un cachito, Armaño. Ah, sí, por favor. Que... Hoy estuvimos hablando de algo y me gustaría que lo cuentes en vivo. Total, ya nos pasamos y después hablar con. No, ¿qué Ah, no, vos? pero yo le quería agradecer a Cristian que lo, el último viernes estuvimos hablando de. Allá, se De Piccolo Piachere. Excelente. Los budines. ¿sí? Los budines Muy, piachere. muy buenos. Mi mamá los tuvo que esconder porque se lo estábamos comiendo todo. Dijo, no, escucha, no eran para mí. Sí, eran para ella, pero estaban muy muy buenos así que la nobleza obliga había que agradecer muy buenos Cris bueno, Va, vos, bueno no, vos no lo hiciste pero no, como si hiciera algo ¿no? a ver si lo único que hace es explotar a su pareja no, eh, eh, no. es lo único que hace hacés? la hace la que hace cocina se hace la, eh, eh, la hace cocinar la comercializa y se queda con la plata no un, un peso la pobre Claudia ¿eh? Eh, bueno quiero que contés mis inicios en la televisión eh Hoy no sí, estábamos acordando. Sí. Año 2003 de haber sí, sido? 2003 habrá 2002, sido. Sí, 2002, 2003, por ahí de haber sido. Yo no me acuerdo ¿sí? Estábamos, eh, el canal local estaba en el shopping del centro. Sí. Y claro, era... Lisandro estaba de vacaciones, ¿no? licencia, no sé qué. Licencia por maternidad, Por Maternidad, sí. <laughs> por paternidad. Vive <¿Por> <laughs> 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 licencia por paternidad. <laughs> No, mentira, mentira. ¡Papi, <laughs> Sandro! Mentira. Este, ¿2003? Ponele, sí. sí un, 23, un, ¿2003? ¿2004, 2004 como mucho? ¿no? no, para mí fue 2003. 2003. 2003. Estaba... Sí, porque yo empecé a trabajar en 2003 en Buenos Aires vivo, en Multicanal. Así Bien. que posiblemente haya sido 2002 o 2003. Bueno, sí, este. Y este... <laughs> no, te... lástima, que no, no hay ningún tecería? registro fílmico, me parece. No, no quedó nada, me parece de esa época. Porque me acuerdo, lo... le grabábamos los noticieros. Los grabábamos, no salían vivo porque vos no te animabas. Y eras re duro para, para hablar. Me acuerdo que teníamos eh, que grabar 10.000 un... copetes para una nota. No, no, y yo me quería ir a la mierda, ¿viste? Sí, sí. <laughs> y, vos, y vos seguías y te equivocabas. No, 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 era, eras, era desastroso. Desastroso. La verdad que este, esa época fue un. un martirio. <laughs> No. ¿Es su cumpleaños o qué? Claro. Fue el de carnaval carioca. ¿Eh? Pero qué, qué bárbaro. Y, ¿Pero tenés algo grabado de esa época? No, vos? no quedó nada. No hay, no hay registro. No, no, no qué lastimo. casualidad, ¿no? <risa> no. <risa> Desapareció todo. <laughs> en 8 milímetros. <laughs> bueno, esos fue, fueron tus inicios. Qué, ¿Qué bárbaro. Y mira hoy, 16, 17 años después, wow. estamos, haciendo estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Bueno, nos despedimos mandaré saludos a tu mamá. Pensó que me había saludos. enojado, Nidia, por el mensaje. Ah, mira. Sí, sí, sí. Me me mandó un mensaje y pensó que se me había enojado. Carioca, ah, que te diga eso. Que te diga eso, no estás acostumbrado. <laughs> ¿Sabes la que me putean, Nidia? <laughs> nos despedimos, nos reencontramos el próximo día viernes a partir de las 21, en Semanario Actualidad Magazine. Hacemos el carnaval carioca, hacemos el trencito y nos vamos. Chau.